うん。 Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos los que están conectados, genios, cracks, titanes, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué, qué, qué dicen? Que, que, ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo genial? ¿Todo joya? estoy? Perdón que me, me trae un poquito, pero estoy viendo acá el, el monitoreo y pensé que había habido algún problemita con la transmisión, pero veo que está saliendo todo bien. Ustedes déjenme saber, por favor, si se oye todo bien, si se ve todo bien. ¿Cómo andan, queridos amigos? Dios les rebendiga genios, titanes, grosos. Quiero saber de dónde nos están viendo. Y este es el momento para compartir la transmisión, para dar aviso, para que todos aquellos que tengan la oportunidad puedan sumarse a esta transmisión y juntos podamos compartir este buen momento. Es un buen momento, diría un famoso técnico de fútbol. Es un buen momento. Eh, ¿Cómo andan? Espero que bien. El día de hoy tengo la oportunidad, el privilegio, el honor de poder charlar un tema que a mí me encanta, que me fascina, me parece que es un tema terriblemente importante, y no hacer un monólogo de ello, porque ustedes como muy bien saben no me gustan los monólogos, a mí me gusta el compartir, el dialogar, el interactuar, el por qué no, opinar, responder y preguntar. Eh, y en esta oportunidad tenemos un genio, un grosso, un crack, un titán del otro lado, un, 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 un hombre que es viral, podríamos decir, ¿no? Porque el laburo que está haciendo en redes sociales, la verdad, es que está llegando a todos lados eh, y, y, y eso eh, es para reconocerlo. Así que le agradezco mucho por haber... Eh, nada, por haber, eh, haberse tomado el tiempo para estar hoy aquí, le damos la bienvenida por primera vez en nuestro humilde espacio llamado Rincón Apologético a el pastor Mauricio Scott. ¿Cómo le va, pastor? Dios le bendiga. Buenas noches y bienvenido a nuestro humilde espacio. ¿Qué tal, Santiago? Llámame Mauricio, por favor. Yo feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado. De poder no, por, por favor, Mucha, muchas gracias por permitirme llamarle Mauricio. Tengo la costumbre, eh, hace muy poquito tiempo, eh, yo abracé la fe católica y es como que ya es una costumbre que, o sea, llamar a los pastores por pastor. Es más, durante los 13 años que, que congregué en la iglesia donde congregué, eh, pese a la confianza que tenía con mi pastor, nunca pude dejar de decirle pastor. Así que ya es algo que tengo como que eh, esto, vengo, vengo programado de esa manera. Sí, así no sucede, a mí me pasa también con ciertas personas, que no lo instalaron, me la realidad, es una señora y a mí me cuesta mucho trabajo, pero fue porque así nos educaron. Lo bueno es, es que nos podemos reconfigurar. Es cierto, es cierto, así nos han educado, es muy cierto. Bueno, le agradezco mucho por, por tomarse el tiempo, por venir acá, por compartir con nosotros. Eh, eh, nuestro primer contacto fue con el objetivo de poder eh, eh, participar aquí de un debate. Con, con otra persona eh, y por diferentes razones no se pudo dar. Primero, porque él estuvo enfermo, la, 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 la otra persona estuvo eh, enferma y tuvimos que posponer el, el, el debate. Eh, y luego, justo, nos encajó ahí con unos días que se tomaba para, para, para vacacionar. Y luego no pudimos coordinar otro momento. Y, y, y hoy le mandé, hoy fue que le mandé un mensaje, le mandé un mensaje, o ayer fue que le mandé un mensaje y digo. Le voy a mandar un mensaje al Pastor para, para ver a ver si, si cuenta con algo de tiempo. Automáticamente me responde y, y coordinamos. Y me dice, cuando vos quieras, Santi, me dice, y yo le tiré, viste, uno en redes sociales es un poco atrevido. Le digo, ¿y hoy usted puede, Pastor? Sí, me dice, de una, y aquí estamos. Muchas gracias por, por, por atender nuestro pedido, Pastor. No, de verdad que gracias a ti, Santiago. No, por favor. Eh, a ver, quiero, antes de arrancar, quiero comenzar. Eh, dándole un mensaje a la audiencia, porque tal y como lo decíamos, charlábamos brevemente en privado con, con el pastor, eh, entendemos y entiendo yo personalmente, y ustedes saben de que, de que eh, esto, esto suelo remarcarlo, entiendo que en esta clase de interacciones, diálogos, debates o discusiones, llamale como le quieras llamar, conversación como, como quieras llamarle, eh, hay mucha pasión del otro lado. Muchas veces somos muy efusivos. Los, los, latinos, los latinos somos bien, ¿cómo decirlo? Sangre caliente. Caliente, ¿no? Y eso lo transmitimos, lo trasladamos a todos los ámbitos de la vida. Y, y, y ustedes saben muy bien que cuando recibimos visita en este espacio, independientemente de que pensemos o no como la visita, eh, nuestro principal objetivo es ser buenos anfitriones, nuestro principal objetivo es que la persona luego de, 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 del stream, luego de la charla, eh, diga, la verdad es que me sentí bien, volvería. Ese volveré es... Es, es fundamental cuando vos tenés un negocio y te dicen eh, voy a volver o dentro de poco nos vemos, vos sabés de que lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque la clave no es que la persona acepte venir una vez, la clave es que la persona tenga, la, ten, tenga el deseo de volver a, a estar en nuestro, en nuestro espacio. Entonces, yo lo que les voy a solicitar a la gente que hace parte de esta comunidad es que trate de ser lo más respetuosa posible, porque primero, uno eso habla de nosotros. Y número dos, porque si no, los moderadores ya saben de que están programados para banearlos No me importa si sos evangélico, si sos católico, si sos musulmano o sos ateo. Una vez que vos cruzaste el marco del respeto, vas a ser baneado automáticamente y después, eh, nada, anda, quejate a Montoto Aurelio. Entonces, yo lo que le solicito a la gente es que, por favor, sean respetuosos, independientemente de que seas católico o evangélico, no importa, no importa a qué idea se te suscriba y con cuál no concuerdes, no importa, la cala clave es el respeto, está bien, expresate, transmití tus ideas, pero siempre bajo el marco del respeto. Pastor, eh, perdón, perdón por esta breve introducción, pero muchas veces hace falta esta introducción porque sabemos de que se puede desviar la atención de la conversación en cosas que no deberían, no deberían tener mayor importancia. Estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que hagamos ese 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 llamado, que es importante, porque como bien dices luego, hay mucha animosidad y efectivamente en una conversación en esta índole, si pensáramos igual, sería tremendamente aburrido. No necesitarías invitados, a ti te basta con el conocimiento que tienes y con tu audiencia para hacer programas maravillosos como los que de hecho ya has hecho, pero para un, un invitado que piense igual, pues no tendría realmente ningún sentido. Aquí quien lo que es viable es poder eh, compartir ideas. Y seguramente vamos a tener diferencias y algunas quizá eh, profundas, pero lo importante es que ganen las ideas, el poder pensar en otra dirección y que cada quien finalmente tomará su propia decisión, pero no hay necesidad de, de ofender, no hay necesidad de mostrarnos y menos entre cristianos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias a todos los que, los que están ahí del otro lado y los que se van a ir sumando, los que vayan a ver el video grabado, etc., etc., etc. El día de hoy lo que vamos a conversar con el pastor, que, 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 que reitero gracias por haber aceptado, es el tema del canon eh, del Nuevo Testamento particularmente. Eh, yo, o como ustedes ya saben, como la, la, la comunidad de este espacio ya sabe, y muchos que no son comunidad de este espacio también lo saben, eh, en mi proceso de, de, de paso de la vida de, de la fe evangélica a la fe católica, hubo algunos puntos que realmente fueron de un quiebre, fueron un antes y un después. Y uno de ellos... Que, que suelo eh, charlar con, con hermanos evangélicos es justamente este, el del canon del Nuevo Testamento. A mí me parece que es un tema clave, primordial, fundamental y que muchas veces... Asumimos, pero no pensamos. Y eso es lo que, lo que quiero hacer el día de hoy en compañía con el pastor. Y llamativamente, y ahora abro, abro, abro la puerta para comenzar el diálogo. Llamativamente, el pastor en off me dijo algo que dije, eh, me llamó la atención. Me dijo: probablemente no estemos tan en desacuerdo como alguien del otro lado podría llegar a presuponer. Eh, pastor, ¿podría introducirnos en, 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 su, en, su post, en su postura al respecto, el por qué es que adopta la postura que, que adopta para poder conocer qué es lo que piensa? Claro, por supuesto. Como eh, algunos sabrán y otros no, cuando alguien escucha la palabra pastor en mi caso, me relaciona inmediatamente como un pastor protestante. Uh -huh. Cuando yo soy realmente a confesional, yo no, me, yo no me identifico con ninguna denominación. Trato de vivir el cristianismo de su forma más eh, pura y original, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de lo que está plasmado en la Escritura. En ese tenor, en ese sentido, yo no hago una diferenciación entre un católico, un bautista, un pentecostal, salvo la forma en la que ellos llevan su fe y sus diferencias en el dogma, pero en el eh, general somos cristianos y es ahí donde puede haber diferencia lo que te quiero decir con esto es que es una tendencia y quizá es natural pero no porque sea natural sea correcta en que un católico quiere defender todo lo católico y un protestante quiere defender todo lo protestante y la verdad es que hay cosas en mi opinión particular y que las podemos conversar en tanto en el catolicismo como en la, en la iglesia protestante cosas buenas y cosas malas cosas bien implementadas y cosas mal implementadas y pero tendemos a, tener, a querer que todo sea bueno sí y creo que es un error. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Y entonces, yo, a pesar de que no soy católico, reconoceré siempre los aportes que ha hecho el catolicismo dentro de la historia del cristianismo, que son eh, inevitables, están a la vista. No porque yo no sea católico, voy a denostar o a negar lo bueno, lo valioso que ha realizado, así como tampoco ocultar aquello que en mi opinión me han parecido mm. desaciertos. Entiendo, entonces, entiendo. En ese sentido, mi posición es un poco complicada. Porque cuando me escuchan los católicos me llaman protestante, los protestantes me llaman eh, ecuménico, este hijo de Roma, los ateos me, mandan, me llaman ignorante, estoy, entonces estoy como en, una, en, en medio de tres frentes. Ok, ok, okay. es complicado, es complicado, es cierto. Yo, yo también tengo que, que de, de, o sea, esto ya la, la audiencia lo conoce, eh, yo también pertenecía, formaba parte de los últimos años a una iglesia no denominacional, pero que en ese proceso de asimilación de ideas... Eh, teníamos una fuerte tendencia a la doctrina en, en términos generales eh, bautista, ¿no? Pero, pero sí, también era no denominacional, así que en, en ese sentido también lo, lo, lo entiendo y, y, y entiendo, sé lo que es en ese sentido al menos estar en sus zapatos. Sí, y, 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 son, y son complicados, pero finalmente estamos donde creo que estamos todos, en la búsqueda de la verdad. Seguro. Solamente ser muy ruin. Solamente un ser muy maligno, un ser ya muy pervertido, se sabe en la mentira, se sabe en el error y se mantiene ahí. Lo único que puede mantenerlo ahí son intereses ya muy oscuros. Y no creo que sea el caso eh, eh, entre nosotros. Estamos donde mm. estamos porque creemos genuinamente que estamos en la verdad, pero lo importante es seguir caminando hacia la verdad y para eso es tan valioso. Estos intercambios de ideas. Es muy cierto, muy, muy cierto, muy cierto, muy cierto eso que dice. Y, y respecto al tema del canon del Nuevo Testamento, eh, entiendo por las dudas vale la pena la aclaración, aunque sea, aunque sea algo. Obvio para muchos, vale la pena la aclaración que los evangélicos no denominacionales eh, tienen la misma Biblia, eh, utilizan la misma Biblia que el resto del mundo protestante. Por las dudas lo aclaro porque mucha gente, al no conocer eh, eh, estas, 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 eh, eh, este, ¿cómo decirlo? estas tendencias en ciertas comunidades o conjunto de creencias que sostienen que no se identifican con denominaciones históricas, pueden llegar a tener eh, ideas. como... O sea, pueden llegar a imaginarlo, a imaginarlo sus creencias de forma errónea. No, se, se, hay una misma Biblia que la utilizan todos los, los, los protestantes, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es, eh, respecto al canon del Nuevo Testamento, para, para comenzar no, nuestro diálogo, digo, eh, ¿cuál es la razón por, por la que cree que eh, el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento, son los que están y están los que, los que deberían estar? Claro, bueno, como comenté hace un momento, como, como introducción acerca de la importancia eh, en, de, 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 de por qué me hice yo a confesional, tuvo que ver precisamente en gran medida por la cuestión de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay tanto problema porque tenemos los mismos. Claro. Tenemos los, El problema, la discusión estaría si, si estuviéramos hablando mm. del cargo del Antiguo Testamento. Sería sí. una conversación completamente distinta. Aquí no hay tanto problema porque estamos bajo la misma autoridad. Reconocemos todos prácticamente los mismos libros. Pero lo que yo te puedo responder es por qué los reconozco yo. Y no los reconozco por una formación bautista ni por una formación católica que tuve ambas, ¿eh? ni por una formación, sino porque yo me negué desde una etapa muy temprana a aceptar este combo, como yo digo, de que, ah, yo soy católico y como soy católico me toca el combo 3, que viene con la hamburguesa doble, el refresco y papas medianas. Así es y así tiene que ser. Y no preguntes por qué, porque así es. Y si no, va a haber problema. Ya donde me iba, yo encontraba este combo, algunos con, unos más, unos con otros menos. Y yo dije, bueno, yo voy a revisar, yo te puedo contestar por qué yo pienso y por qué para mí, cuáles son los argumentos para respaldar la creencia que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y puedo darte cinco cinco argumentos el primero el testimonio de los escritores el testimonio debido a sea, los autores del Nuevo Testamento afirmaron que sus escritos eran inspirados por Dios sí el apóstol Pedro diría que ninguna profecía fue traída jamás por voluntad humana sino que hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo no es cierto y ahora los escritores creían que estaban transmitiendo la verdad divina que estaban recibiendo revelación directamente de Dios y vivieron en coherencia y en consecuencia de esa palabra. Entonces tenemos el testimonio de los escritores. Dos, el cumplimiento de las profecías. El Nuevo Testamento contiene numerosas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que se cumplieron en la, en la, en la persona de Jesús de Nazaret, lo que para mí es una evidencia de intervención divina y autoridad del Nuevo Testamento. Estamos hablando de más de 300 profecías. Tres, las enseñanzas de Jesús de Nazaret. O sea, qué tamaño de enseñanzas, el sermón de la montaña. Dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué maravilla? ¿Qué profundidad? ¿Qué dimensión? ¿Qué palabras? Nadie ha hablado palabras de, 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 ese, de ese calibre y además en armonía, no solamente con los libros del Nuevo Testamento, sino en armonía con los libros del Antiguo Testamento entrelazados. Eso es un milagro, eso, eso es obra de una mente eh, superior. De una, de una mente genial. Mm. Cuatro, la coherencia interna. ¿sí? Aunque fue escrito el Nuevo Testamento por diferentes autores, como todos sabemos, en diferentes momentos, en diferentes lugares, la coherencia que presenta teológica, eh, eh, doctrinal, temática, en enseñanza, es, es sorprendente, es, es, es maravillosa, se entrelaza, se complementan. que me sugiere a mí? Una composición con una guía divina. Y el último, el impacto histórico y la transformación personal, el, el, el peso del Nuevo Testamento, el impacto significativo que ha tenido en la historia como ningún otro texto ¿eh? de la humanidad, como ningún otro en la cultura, la influencia que ha tenido en las vidas a lo largo de los siglos, la transformación en la vida de las personas, en las comunidades, el impacto, esta transformación evidencia del poder y la autoridad de la palabra de Dios contenida en el Nuevo Testamento. Y nosotros mismos, como cristianos, cada uno de nosotros, pues somos testimonio vivo porque sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Pues sí. para mí estas son evidencias irrefutables de por qué creo que el Nuevo Testamento es una palabra inspirada por Dios. Sabe que eh, para aclarar me, me tomo un minutito nada más porque hay mucha gente evangélica que puede estar eh, mirando este, este stream, este, esta conversación, y hay veces que sin querer se, se me malinterpreta. No sé si soy porque. No, es, no sé si es porque soy un pésimo comunicador, o quizás. Eh, eh, no sé. Pero hay veces que la gente cree que eh, al plantear este tema, yo como que le estoy bajando el precio a la autoridad de la escritura, o como que de repente me volví, o estoy a un paso del escepticismo porque estoy abandonando la creencia respecto a la inspiración de los, de los textos del nuevo testamento y en absoluto para nada yo creo con todo mi corazón y con todo mi ser que el nuevo testamento junto con el antiguo pero particularmente hago hincapié en el nuevo porque es lo que estamos discutiendo el nuevo testamento es palabra de dios es inspirado por dios no podría creer lo contrario eso lo, lo quiero dejar en claro porque hay gente que puede malinterpretarme y creer de que este debate lo hago o, o, o porque Honestamente estoy dejando de creer en la Biblia, no, para nada. De hecho, todo lo contrario, a causa de mi, mi, mi creencia en las escrituras, es porque o termina siendo una de las razones por las que termino abraza, abrazando el catolicismo. ¿Sabe que eh, durante mucho tiempo yo... Tratando de llevar adelante un trabajo de apologética en redes sociales, mi principal interés fue cómo poder interactuar con el escéptico eh, y cómo poder mostrarle que mis creencias estaban justificadas, tratando de formular buenos argumentos que sean lo suficientemente persuasivos para poder llamar a la fe a todo aquel que estaba lejos, apartado de Cristo, ¿no? Y, y un día me planteé el tema de la Biblia. ¿Por qué creo? que la Biblia es palabra de Dios, porque tenía un caso para la resurrección de Jesús, para el surgimiento del cristianismo, pero no tenía ningún caso yo personalmente a favor de la escritura, y yo creo en la escritura, entonces, ¿cómo puedo de alguna manera presentar un argumento lo suficientemente fuerte para que termine siendo persuasivo a toda persona escéptica, pero que está en búsqueda de la verdad? Y ahí me empecé a plantear el tema del Nuevo Testamento. Y yo también creía cada uno de estos, muchos le muchos lo llaman, estos cinco puntos que usted acaba de mencionar, muchos los llaman criterios de de, de, de autenticidad o de, o de verificación. De, de la inspiración ¿no? de, de, de los 27 textos del Nuevo Testamento, ¿no? de los 27 documentos del Nuevo Testamento. Y yo lo, lo, los manejaba, de hecho los afirmaba, los sostenía. Algunos sostienen algún que otro criterio más, pero el caso es el mismo. Hay un conjunto de criterios que en suma parecen proveer las razones suficientes para que cualquier persona con sentido común y deseo de la verdad termine abrazando la creencia de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Pero cuando comencé a indagar, tratando de ser lo más objetivo posible, me di cuenta que estos criterios no eran suficientes para la conclusión a la que quería llegar. Honestamente no, eran, no era suficiente. Nosotros uh, no podemos, y esto es algo que siempre lo aclaro, ¿no? Nosotros a la hora de discutir el canon del Nuevo Testamento no podemos presuponer el canon del Nuevo Testamento, porque si no sería una falacia de eh, una falacia de circularidad, ¿no? Estaría, estaría cayendo en una falacia. Entonces, cuando yo estoy tratando de reconocer qué libros deben formar parte del Nuevo Testamento, no debo presuponer el Nuevo Testamento. Y ahí es en donde tengo varios problemas con algunos de los criterios que usted ha presentado. Yo obviamente me respaldo en eh, la autoridad de la Iglesia Católica para en última instancia poder tener seguridad, certeza de que estos son los libros ni más ni menos que ellos. En última instancia me valgo de la autoridad de la Iglesia, ¿no? Como usted muy bien ya sabe que sostiene el católico, ¿no? Pero cuando comienzo a analizar cada uno de estos criterios, eh, en mi, en mi proceso personal me di cuenta que no son lo suficientemente buenos. Por dar un ejemplo. Mire, le voy a señalar algunos puntos nada más para que usted después se tome todo el tiempo que necesite para, para poder darnos su opinión al respecto. Usted, en el criterio número uno, señala los testimonios de los escritores, ¿no? El problema, no, sí. está, el problema está en que cuando nos preguntamos... ¿Qué libros deberían formar parte del canon del Nuevo Testamento? Eh, tenemos que analizar los 27 libros que hoy tenemos como casos por separado. Entonces, cuando, cuando tratamos de aplicar este criterio, nos damos cuenta que los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento no, no cumplen el criterio del testimonio de los escritores. Estos no lo cumplen. Hay, hay varios libros que no dan testimonio respecto a lo que el escritor, el autor cree acerca de lo que está escribiendo. De hecho, son la mayoría los que no dan testimonios de sí mismo. Por eso aclaré de que no podemos presuponer un canon para discutir el canon. Entonces, ese es el primer punto. Por dar un ejemplo, Tercera de Juan no habla respecto a la autoría. No, 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 no a la autoría. Yo estoy de acuerdo respecto a la autoría. Podríamos discutir el tema de hebreos, que siempre es el que, el que está ahí. Eh, de los demás no tienes duda en la autoría. No, de, no, el, no, el, no tengo, no tengo, duda, no tengo, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Lo que yo pongo en tela de juicio es el tema del de testimonio de los escritores en el texto. O sea, el testimonio de los escritores necesariamente debe, no ser, su, su debe ser explícito en los documentos que estamos discutiendo si deben formar parte del canon. Y eso es lo que veo que no ocurre. Vayamos a casos extremos, tercera de Juan, segunda de Juan, eh, el, el libro de Judas, el mismo libro del Evangelio de, de, de Lucas, que muestra que es su propia intención la que, la que lo lleva a escribir. O sea, podríamos ver cada uno de estos documentos y en la gran mayor parte de los 27, eh, no, no, no hay un testimonio de parte del autor en donde diga: Este, es, este documento es palabra de Dios. Por otro lado, por otro lado, Presumir o asumir que, eh, que, un testi que un autor diga, este libro es palabra de Dios, también de, de hecho sería circular. ¿Por qué creo que el libro es palabra de Dios? Porque el libro así dice que es palabra de Dios. Terminaría siendo circular, terminaría siendo falaz. Entonces esos dos puntos me parece que son importantes. Otro punto importante es el segundo que usted señalaba, el cumplimiento de las profecías. No todos los libros muestran un cumplimiento de profecías de vuelta, vamos a Segunda de Juan, Tercera de Juan, el, eh, Judas y demás, no, no, no muestran un cumplimiento los 27 libros de las profecías. Claro que yo estoy a favor del cumplimiento de las profecías eh, y creo que es un extraordinario argumento para sostener eh, la identidad de Cristo, por dar un ejemplo. Evidentemente el poder del argumento de las profecías es fuerte. Yo no creo que sea ese argumento aplicable para demostrar que los 27 libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento son los que eh, deberían estar. El tema de las enseñanzas de Jesús, eh, podríamos discutirlo a eso, pero lo voy a dejar a un costado simplemente porque en la mayor parte vamos a estar completamente de acuerdo y porque me parece que por una cuestión de tiempo no vamos a poder discutir cada uno de los puntos. Pero eh, yo no creo que sea contundente ese argumento porque, de, de hecho, a lo largo de la historia han habido maestros que han enseñado cosas eh, de altísimo nivel moral y, y, y han sido terriblemente elocuentes, armoniosos con sus palabras y, y, y nos han conducido hacia valores morales realmente dignos de buscar y no necesariamente por eso vamos a creer de que el autor que está documentando ese hecho histórico está siendo inspirado por Dios. Podríamos decir en última instancia que era Jesús en el momento en el que estaba. Eh, dando sus sermones, estaba siendo inspirado por Dios. Eso lo podríamos llegar a discutir. Pero otra cosa es que el autor que está documentando históricamente esos sermones de Jesús esté siendo inspirado por Dios. Son dos cosas distintas. Pero lo, lo dejo ahí como un punto a, a, a quizás a discutir si contamos con tiempo. Eh, el punto número cinco. Si, a ver, yo por una cuestión de tiempo no quiero abordar cada uno de los puntos, ¿no? Pero el punto número cinco es uno de los que más problemas tengo. El impacto histórico el testimonio transformador de la Biblia. Es un criterio terriblemente subjetivo, porque de la misma manera, y yo estoy de acuerdo, que eh, la lectura bíblica es transformadora. Aquel que está con un deseo de poder buscar la verdad, encontrar a Dios, es terriblemente transformadora. Pero también tenemos casos de personas que han leído completa la Biblia y que de hecho no han sido transformados, no han cambiado la manera de pensar tenemos casos de otras religiones que han sido también transformadoras. Deberíamos después preguntarnos si en pos del bien o no, si a qué grado moral apuntaba dicha transformación, que eso sería otra discusión respecto a la naturaleza de Dios y lo que creemos de Dios. Pero en definitiva, hubo muchos libros que se han escrito a lo largo de la historia que han sido realmente transformadores. Por dar un ejemplo, aquel que, aquel que lea San Agustín, eh, me parece que eh, de alguna manera lo va a impactar, lo va a conmocionar, lo va a llevar a tratar de transformar, convertir o recalibrar su vida. Y no por eso voy a creer de que eh, el, los libros de San Agustín van a ser inspirados por Dios. Entonces, yo creo que los criterios que usted está presentando sí nos permiten al menos plantearnos, hacernos la pregunta. Che, en suma. Esto es al menos llamativo, pero no me resulta ser contundente, honestamente, porque creo de que dichos criterios no son vinculantes, dado el grado de subjetividad y, de, y, y la poca precisión que tienen a la hora de formular un caso a favor de los 27 libros del canon del Nuevo Testamento por separado. No sé si fui capaz de transmitir correctamente mis ideas, Pastor. Maravillosamente, y coincido contigo. Al decir que no son completamente contundentes, yo creo que en realidad nada lo es. Okay. Si hubiera argumentos contundentes, todo el mundo ya sería cristiano. Todo el mundo ya sería. Ya hubiéramos ganado el mundo para Cristo si fueran contundentes, verificables y absolutamente demostrables. Hay que partir de ahí. Si estamos buscando decir esto es lo que lo prueba y lo prueba al 100%, pues alguien tendría que ser muy obstinado para seguir en el ateísmo o para seguir en otra corriente. Entonces sí son insuficientes. Yo respondí los que a mí me guiaron al mm. cristianismo. Quise terminar con el último punto que es el poder transformador, porque yo creo que esa es la parte más más importante, la transformación que Dios puede hacer en una persona. Mm. Eso es lo creo lo más benéfico, el argumento más benéfico. Sa mencionabas a San Agustín, San Agustín tiene una de las eh, Frases más hermosas y más profundas que a mí me gusta citar continuamente, él dijo que para compartir el evangelio, para dar testimonio, es algo que tendríamos que estar haciendo día y noche, estoy usando mis palabras día y noche todo el tiempo, pero dijo: y cuando solamente sea muy necesario, habla. Mm. Habla. Está hablando del testimonio de vida, ¿sí? Creo que es el mejor y el más elocuente, la, la mejor apologia, apología que podemos hacer es compartir nuestro testimonio. Creo que ha sido el mal testimonio lo que más daño le ha hecho al cristianismo. Si ¿Sí? hoy hay personas huyendo de la religión, huyendo y no creyendo en el cristianismo, no es en sí por las enseñanzas de Cristo, no es en sí por la autoridad escritural, es por el mal testimonio de los cristianos. Y eso prácticamente es el pan de cada día cuando le preguntas a alguien por qué no quiere ir a la iglesia, por qué no se acerca a Dios, no más que argumentos son eh, 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 evidencia en contra de un mal testimonio. Mm. Ahora, hablabas hace rato de San Agustín. Bueno, San Agustín, claro que lo lees y claro que te motiva, pero tiene una cosmovisión cristiana. Mm. H. G. H. H. dijo algo maravilloso. Dijo que el impacto de un hombre se puede medir en las ideas que deja, que, las ideas que plantó y, que, y en qué nuevas direcciones puso a pensar a las personas y qué tan profundo después de que partió y dijo, si nosotros tomamos en cuenta esto, no ha existido otro más grande que Jesús de Nazaret. Entonces, claro que ha habido personas que han grandes pensadores, eh, grandes ideas, pero como Jesús de Nazaret, ninguno. Mm. Ninguno. Y quizá o sea, valdría la pena un programa únicamente para ver las tremendas diferencias, la estatura de Jesús de Nazaret con cualquier otro gran hombre, otro, cualquier otro gran pensador, uh -huh. y nos daríamos cuenta honestamente, y es mi opinión, que son enanos junto a un gigante que está en otra liga y en otra categoría. Uh -huh. Entonces, lo mismo, hablando de los puntos, oye, el que eh, 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 digan que su autoridad apostólica no lo demuestra, no, totalmente no. Hay partes de la Biblia donde no dice que están hablando de parte de Dios, es verdad. Pero todo el conjunto de estos puntos me llevó a mí a decir, si vamos a empezar por un, punto, por un lado, tiene que ser por este lado. Y así fue hacia donde yo me dirigí. Es insuficiente porque todo gran proyecto, todo gran logro tiene dos partes, forma y fondo, teoría y práctica. Yo puedo tomar clases de natación. Teóricas toda mi vida, en, el, en la pizarra, en los pizarrones, y que me enseñen cómo respirar, eh, cómo dar la abrazada, cómo, eh, mantener, qué posición cobar, to pero hasta que yo no me aviente al agua, eso es insuficiente y será insuficiente. Y cuando nos aventemos al agua, nos daremos cuenta que hay muchas cosas que no, nos, que no se pueden enseñar en un pizarrón. La sensación del agua, la resistencia, etcétera, etcétera. Estoy dando un ejemplo que está tonto, pero tratando de que sea muy mm. ilustrativo. Yo creo que sucede igual en nuestra relación con Dios y en el cristianismo. Nos llenan de teoría, pero no somos tan buenos a la hora de la práctica. Mm. Va a ser insuficiente siempre para querer, nosotros queremos convencer, tú me dices, bueno, es que yo estaba buscando la forma y la seguirás buscando y lo sigues haciendo. Y yo también, de convencer a las personas, pero te darás cuenta que... No hay una forma de convencerlos si no es que ellos abren su corazón. Es imposible. No hay argumentación. Tú puedes no estar de acuerdo conmigo en estos puntos y escucharé los tuyos, pero te puedo garantizar que son también insuficientes. Okay. Para alguien van a ser insuficientes. Mm. Fueron suficientes para ti. Son suficientes para muchas de las personas que te escuchan, pero no para todos. Y eso es lo, lo, eso es lo hermoso del testimonio. Poder inspirar a una persona a que abra su corazón para que venga una convicción que yo considero solamente puede venir de parte de Dios, Santiago. No hay predicación, no hay argumento, porque estamos hablando de esferas espirituales que rebasan cualquier otra dimensión. Sí, sí, sí. De hecho, estoy muy convencido y estoy de acuerdo con mucho de lo que usted dice. Eh, cuando yo hablo de argumentos lo suficientemente contundentes, me refiero que la estructura del argumento es lo suficientemente sólida. Ahora, obviamente nosotros como, como cristianos, teniendo una cosmovisión cristiana, entendemos de que en el corazón del hombre, para poder dar un paso de fe, eh, el, el corazón del hombre se enfrenta a un problema, que es el problema del pecado. ¿no? Entonces va a haber otro punto ahí, que va a haber otro actor protagónico que Pero va a jugar... Variable. Claro, obviamente. Pero aquí lo que estamos discutiendo no es eso, sino la fortaleza del argumento, la fuerza del argumento en sí. Evidentemente, si yo, por dar un ejemplo, quiero que mi primo se convierta a la fe cristiana... Yo no puedo simplemente presentarle silogismos, argumentos, porque quizás puedo ser lo suficientemente persuasivo intelectualmente, pero el ser humano no es meramente un ser intelectual, sino también hay una voluntad, una voluntad que según las escrituras parece resistirse a Dios. Entonces, mi presentación va a ser acompañada por, por dar un ejemplo, oración. Porque entiendo que el Espíritu Santo es el que toca y convence a la persona de su pecado, ¿no? Es el que toca a la persona y convence a la persona de pecado. Entonces, eso lo damos por sentado y eso no es lo que no estamos discutiendo. No todo el mundo lo, no no, bueno, lo da por sentado. Está bien, es, es buen es punto. Bueno hagas, es, es bueno que hagas ese Es fácil. buen punto, es buen punto. Nosotros aquí en esta discusión lo damos por sentado a eso. Ahora, cuando nosotros discutimos ideas... Vamos directamente al argumento, al, a cuán sólido, cuán fuerte es el argumento, eh, y, y, y luego eh, veremos si la persona no termina abrazando la fe cristiana por una cuestión más bien de rebeldía, por una cuestión de la voluntad. Pero lo que estamos discutiendo acá son ideas, la cuán sólido es el argumento. Claro, ahora. Sí, claro, oh, una cosita nada más. Cierro, cierro mis puntos y, y lo dejo todo el tiempo que usted necesita. Porque usted dijo: si hubieran argumentos contundentes, ya todos serían cristianos. Yo no estoy de acuerdo con, ese, con esa afirmación. Por dar un ejemplo, yo creo que las cinco vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios son realmente contundentes. Yo creo que hay argumentos a favor de la existencia de Dios filosóficos que no tienen fallas lógicas, no, no tienen fallas en la estructura propia del silogismo, del argumento, son realmente contundentes, han sido realmente irrefutables, y eso no quiere decir de que no, no haya personas que persistan en su ateísmo, que persistan en, 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 en la conclusión contraria. Entonces, que haya argumentos lo suficientemente sostiene, fuertes. Yo estoy de acuerdo contigo, perdón, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo se sostiene un ateo? Y has tenido varias conversaciones con, con ateos cuando les presentas a Santo Tomás. ¿Cuál es su argumento? Porque su argumento nunca va a ser, es verdad y soy un necio. Ah, no, bueno, no, la... no, 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 no. Obviamente, a ver, no podrías generalizar porque sería de de demasiado injusto para, 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 para el mundo ateo que nos puede llegar a estar viendo, ¿no? Yo diría que en términos generales, muchas veces, eh, a mí me pasó en diálogos que son muy pocos los que enfrentan el poder del argumento, sino más bien se van por la tangente, muchas veces combaten muñecos de paja. Uh, son muy pocos los que realmente le hacen frente al argumento pero reitero acá yo no estoy de acuerdo con esa afirmación si hubieran argumentos contundentes ya todos serían cristianos porque hay argumentos realmente contundentes a favor del cristianismo por dar un ejemplo yo creo que es un argumento contundente el caso histórico de la resurrección de Cristo y no por eso voy a pretender de que todo el mundo sea cristiano o hay argumentos contundentes en favor de la existencia de Dios y no por eso voy a pretender de que todo el mundo sea ateísta porque creo de que hay un problema más allá de fondo según mi cosmovisión cristiana que no es meramente la falta de argumentos lógicos, un problema intelectual, sino también hay otro problema de la voluntad en el corazón del hombre. Por, por otro lado, sí. eh, eh, contesto dos puntitos más y lo dejo todo el tiempo que usted quiera. Eh, San Agustín, usted dice, San Agustín es cristiano, eh, pero... ¿Pero? Cosmovisión. Esta, ¿eh? Una cosmovisión cristiana. Que, claro, San Agustín es, es, es cristiano y por ende todo lo que él escribe... Está bajo una cosmovisión cristiana, lo entiendo, pero eso no quiere decir de que haya buenas razones porque recuerde de que yo traje a San Agustín en la mesa porque usted había argumentado en el quinto punto de sus criterios que el poder transformador de los libros era evidencia mm. de que habían sido inspirados. Bueno, yo también claro, tengo, eso. yo también tengo eh, textos históricos cristianos que son realmente eh, provocadores, transformadores, que podríamos ver los frutos de cómo lectores se han no solo convertido a la fe cristiana, sino también a, se han afianzado en la fe cristiana, siendo conmovidos por estos textos, y no por eso vamos a creer de que dichos textos son inspirados por Dios. Eh, y por último, y el último, el último, el último, el último. Y por último me llama poderosamente la atención su conclusión que usted reconoce que estos cinco criterios son insuficientes. Eso me, me, me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Y este es el planteo que lo, con, lo que, con el que lo quiero dejar. Cuando ocurre la famosa reforma protestante, su principal propulsor, Ma Martín Lutero, discutió el canon del Nuevo Testamento y quiso echar del canon a varios libros del Nuevo Testamento, entre ellos la epístola a los Hebreos, Santiago, ¿no? El libro de Apocalipsis. Entonces, si los criterios que nosotros podemos emplear hoy para discutir el canon y para afirmar el canon del Nuevo Testamento está cerrado y los libros que lo componen son no más ni menos, si usted me dice lo, lo que yo tengo para, para ofrecer es insuficiente, ¿qué razón hay para que el día de mañana, por dar un ejemplo, una persona en su iglesia le pida una reunión y diga, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que está mal el canon del Nuevo Testamento. Creo que deberíamos discutir si son estos 27 libros, si deberíamos agregar alguno, si deberíamos quitar alguno, porque si los criterios que manejamos o, o, o el fundamento que manejamos para tener certeza de que esto es el canon del Nuevo Testamento cerrado, es insuficiente, si ya nosotros reconocemos que es insuficiente, ¿qué impide que mañana se levante otro Lutero y diga, muchachos, vamos a quitar de la Biblia a Hebreos, a Santiago? Cosa que creo que usted y yo estamos de acuerdo de que era una locura quitarlos, porque son palabra de Dios. ¿Se, ¿se entiende? Deja abierta wow. la discusión. Y el dejar no. abierta la discusión, y con esto cierro, me parece que es terriblemente peligrosa para la vida espiritual de, de los cristianos. Lo dejo. Muy bien. No. Eh, primero una, una aclaración importante. Lutero no fue el único que discutió la canonicidad de Apocalipsis mm. de Santiago. Fue algo que la iglesia discutió durante siglos. Claro. O sea, no, no fue algo inédito en, en Lutero. Fue algo que se discutió a lo largo de muchos concilios hasta que finalmente se llega a los libros que conocemos y todos aceptamos hoy. Pero no fue una idea de Lutero. Hubo muchos. A lo largo de toda la historia de la iglesia fueron libros muy, muy discutidos, particularmente los que acabas de mencionar. Entonces, no está mal hacerse esas preguntas. No está mal debatir en relación a de dónde viene la autoridad escritural. Ahora, tú me dices, no, yo estoy, eh, 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 que no, te eh, puedo decir que son estos autoritativos, se puede abrir otros, no. Yo creo que estamos hablando ya de dos cosas diferentes. Número uno es libros inspirados por Dios y otra cosa son libros canónicos, que creo es hacia donde nos podríamos dirigir. Porque yo creo que hay lecturas inspiradas por Dios que no son canónicas. Eso no quiere decir que tengan que ser incluidos en el canon. La Biblia fue parte del plan de Dios para comunicarse con nosotros, para revelar su carácter, para revelar su plan, y esos son los que nosotros entendemos como libros canónicos. Pero eso no quiere decir, en mi opinión, y creo que ahí cometes un error, Santiago, decir que no hay otros libros inspirados por Dios. Yo creo que hay predicaciones inspiradas por Dios. Yo creo que hay programas de radio inspirados por Dios. Yo creo que hay proyectos inspirados por Dios. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de diferenciar a qué nos estamos refiriendo y exactamente qué estamos hablando para no abrir puertas que nadie está tocando. Yo creo que hay que San Agustín fue inspirado por Dios, porque ¿tú yo no puedo decir que San Agustín fue inspirado por Dios. Yo sí, yo sí creo que San Agustín fue inspirado por Dios. Creo que Santo Tomás fue inspirado por Dios. Creo que ha habido muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia que han que han sido inspirados por Dios y que han tocado el corazón del hombre, pero que no por eso los vamos a hacer canónicos ni vamos a pretender que el canon se abra. Entonces. Como te comentaba, creo que valdrá la pena enfocarnos si estamos hablando de la inspiración de Dios o estamos hablando de la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Ok, bien. Eh, yo tengo que ser honesto, no encontraba una, una distinción. De hecho, eh, siempre creí que históricamente los cristianos habían creído que eh, el criterio para poder incluir al canon era la inspiración el hecho de reconocer inspiración en el, en el libro era el criterio suficiente para incluirlo dentro del canon. A, no, ahora, suficiente Nunca lo fue. Ok, ahí voy al punto. Solo quiero señalar algo. Usted tiene toda la razón. La iglesia lo discutió al tema de esos libros, está bien, del Nuevo Testamento, durante, durante varios siglos hubo, hubo discusiones, ¿no? Eh, de hecho, eh, a partir del siglo IV es que realmente podemos empezar a ver una definición, pero eso no quiere decir de que no habían autores, de que seguían poniendo en tela de juicio algunos, algunos libros del Nuevo Testamento. Es Así justamente es. por eso, es justamente por eso que creo que es terriblemente valioso y es un lugar predilecto para el católico, eh, estar en la, en, en la iglesia católica, porque cuando ya la iglesia se expresa con autoridad refiriéndose a un tema, como por dar un ejemplo el cierre del canon, ya se terminó la discusión y no hay por qué seguir hablando al respecto, no hay por qué seguir planteando esas objeciones, porque la iglesia ya se expresó a, 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 a favor de una creencia, ¿no? Entonces, ¿Sí? me parece que reconociendo esto, de hecho, a lo largo de la historia se han discutido muchas cosas que hoy ya consideramos temas cerrados, por dar un ejemplo, la deidad de Cristo, no, por dar un ejemplo, la Trinidad, muchas cosas que hoy ya las consideramos temas cerrados a lo largo Perdón, de los siglos. Cristianos. Y no porque sean los consideramos temas cerrados quiere decir que no sean temas que se puedan volver a tratar y volver a dar vuelta para afirmarlos. No reflexionar al respecto, claro, nosotros podemos profundizar en los temas que consideramos que ya están cerrados. Mm. El problema está en que en, las, en, en el mundo protestante desde mi humilde punto de vista, creo que no existe una autoridad para determinar que un determinado tema ya está cerrado, sino que el mundo protestante, el mundo evangélico, siempre todas estas cosas que terminan siendo dogmáticas, eh, terminan estando con las puertas abiertas, disponibles a poder discutirse, dado que no hay una autoridad última que determine. Esto es así, es parte de lo que el cristianismo cree, punto, se terminó la discusión. En cambio, en el mundo católico, nosotros podemos descansar en la autoridad de la iglesia, sabiendo que cuando se expresa con autoridad al respecto, ya no hay más por qué discutir, porque esto es una verdad revelada y se terminó aquí. En el mundo protestante eso no pasa. Y de hecho, y, y un minutito y ya lo dejo explayarse. De hecho, yo conozco muchos protestantes en la actualidad muy académicos que el día de hoy, si vos los presionás y, y, y les preguntás, te dicen, bueno, el canon podría seguir discutiéndose. Entonces, ¿qué certeza tenemos en el mundo protestante de que el tema está cerrado? Si ni siquiera los criterios que podemos llegar a presentar son suficientes, son contundentes, ¿qué certeza hay? Okay, y por último, bueno, no, uno, no, pero espere, ah, porque okay. eran dos puntos. Ese era el primero. Ah, okay. el, el segundo. Discúlpeme, discúlpeme. Discúlpeme. Ah. Eh, el segundo dice. El, ahí tenemos un problema con la definición, con el, con el significado de la palabra inspiración. ¿Qué quiere decir sí. con inspiración? Porque hay que, hay usted que, dice, hay que definir eso. Ok. Usted dice. Bueno, yo creo que hubo más cosas inspiradas, ¿no? Más libros inspirados. Entonces, si Dios inspiró a diferentes autores a lo largo de la historia. Más allá de aquellos autores y aquellos momentos específicos donde determinados autores escribieron los 27 libros que formaron parte luego del Nuevo Testamento. Si Dios mm. siguió inspirando autores y, y, y así fueron sacando libros, eh, ¿no deberíamos pensar en incluirlos a la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre la inspiración de aquellos 27 documentos con la inspiración de autores del siglo II, siglo III, siglo IV, V, hasta, hasta nuestros tiempos? Uh, me parece que ahí hay un grave problema. No yo, no, yo no creo que haya un grave problema. Es un tema importante y es un tema delicado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios los inspiró para diferentes momentos, en diferente profundidad y con diferente autoridad pero no quiere decir que Dios ya no inspira a nadie. Yo estoy convencido, por ejemplo, que tu canal de YouTube es algo que nació del corazón de Dios para alcanzar a otras personas. En ese sentido de inspiración es que yo, estoy, no que debemos de incluir ahora todo lo que se diga y todo lo que se, eh, eh, y se haga en tu canal eh, en la escritura. Eso sería una locura. Yo creo y estoy firmemente convencido que Dios sigue y seguirá inspirando a hombres y mujeres para tocar el corazón del hombre, pero no para volver escritos canónicos, que realmente es el tema que estamos tratando tú y yo, es el tema de hoy. Ahora, ¿cuál es la autoridad para que se vuelva canónico? Si tú me dices, es la iglesia, y entiendo perfectamente lo que estás diciendo, ¿cuál es el límite de los protestantes? Está abierto, bueno, yo te lo digo, yo no soy protestante, yo no me considero protestante, precisamente porque tengo diferencias con ciertas ideas protestantes y comulgaré con otras. Pero si tú me dices, la autoridad que para mí es total y suficiente es la iglesia mm. la iglesia o sea tú dices yo lo creo porque la iglesia lo dice bueno qué bien pero deberíamos de preguntarnos cuáles fueron los criterios que usó la iglesia por qué mm -hmm. porque precisamente tú dices bueno es lo que yo creo porque es lo que dice la iglesia católica hay otros cristianos que tienen otra autoridad exactamente con el mismo argumento la la, 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 la eh, Iglesia Ortodoxa tiene diferentes libros canónicos que la Iglesia eh, Católica Romana y dicen lo mismo porque la Iglesia lo dice. Entonces, finalmente, yo creo que lo sensato es investigar cuáles fueron los criterios que utilizó la Iglesia y finalmente... Darnos cuenta, Santiago, que al menos es mi caso y mi caso no tiene por qué ser tu caso, ni tiene que ser el caso de toda la gente que nos está escuchando. Yo comparto mi caso. Finalmente, uno lo, le otorga la autoridad a lo que uno cree y lo creemos por fe. Finalmente es un asunto de fe. No es un asunto algo que se pueda comprobar absolutamente porque entonces ya no caminaríamos por fe. Uno toma la decisión de creer en eso con base a lo que hemos estudiado con base a lo que hemos visto y la parte espiritual importantísima que nosotros como cristianos entendemos que es cuando Cristo toca nuestro corazón y ahí se acabó la discusión ahí se acabó la discusión es como si yo te pregunto por qué eres salvo si yo te pregunto a ver a ti qué te hace salvo y me dices pues porque la iglesia lo dice eso me parece peligrosísimo peligrosísimo por qué porque es lo que dicen todos los demás en otras iglesias qué es lo que te hace salvo Y tú no sabes lo que me dijo mi sacerdote es que yo me bauticé de chiquito es que yo por qué hago eh, eh, los sacramentos pues es lo que dice la iglesia bueno la escritura dice que debemos de amar a dios con toda, sí con todas nuestras fuerzas con todo nuestro, pero con toda nuestra mente también y con nuestra razón nosotros tenemos que preguntarnos en algún momento por qué creemos lo que creemos si no nos preguntamos eso y no estamos dispuestos a, a estar equivocados no nos daremos cuenta de la base tan sólida en la que estamos. Entonces, nosotros constantemente tenemos que estar eh, debatiendo, poniendo a prueba si realmente lo que creemos es correcto para saber por qué estamos parados ahí. Y entonces ya viene el asunto de la fe, que es otro tema. Es otro tema. Por eso yo te digo que es insuficiente y que no es absolutamente contundente, porque el día que lo sea, dejaríamos de caminar por fe. Ahora, ¿qué veo? que contiene todos los elementos para que racionalmente nuestra fe juegue con la evidencia que hay. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en que es absolutamente comprobable. No estoy de acuerdo contigo. Okay. Creo que hay una parte que es completamente espiritual. Pero creo que mencionabas la resurrección de Jesús. Es, es contundente la evidencia de su resurrección. No estoy de acuerdo. Okay. No estoy de acuerdo. Que no me vayan a malinterpretar. Yo no, no, no. Soy, entiendo. Creo fervientemente en que resucitó. Pero no lo podemos comprobar fehacientemente, sin lugar a ninguna duda. Creo que si analizamos la evidencia de razón de Jesús, la verosimilitud a favor es mucho mayor, pero por mucho que la calle en contra. Pero de eso a demostrarlo con la misma claridad que dos por dos son cuatro, creo que, creo que no. Creo que es, que, que es muy aventurado decir, decir eso. Ok. Me quedo con el último punto. Eh... El, el problema que usted tiene con la palabra comprobar, ¿no? Y dice, haciendo referencia al caso de la resurrección, nosotros no lo podemos compro comprobar con la claridad eh, misma de 2 por 2 es igual a 4. Bueno, es que justamente las palabras tienen que ajustarse a la disciplina en la que se está aplicando. Cuando hablamos de comprobar eh, en términos históricos, no es lo mismo que comprobar en términos científicos. Eh, por, oh, okay. eso, por eso es que ya la. Disciplina histórica no va a poder formular casos. De claridad matemática, porque son disciplinas completamente distintas. Ahora, dentro de los marcos de la disciplina histórica, nosotros sí podemos, con, con, con la evidencia que tenemos, eh, podemos sostener de que eh, se puede comprobar en términos históricos la resurrección de Jesús. Ahí me parece que hay un problema en la terminología que, que, que está utilizando, porque Eso creo que, que, que está siendo ambiguo en, en el empleo de esos términos. Que, creo que ahí está cayendo en una especie de ambigüedad, sin querer. Vamos a ser más técnicos. Uh, uh, Tú sabes pero pero me deja cerrar... Cierro, básico. cierro... Eh, eh, primero quería decir eso. Eh, entonces, eh, guarda con eso de los términos porque creo que podemos caer en la ambigüedad. Por otro caso, usted decía, bueno, que considera que es terriblemente peligroso eh, so fundamentarse en la autoridad de la iglesia, ¿no? Usted lo consideraba terriblemente peligroso. No, que fuera lo único. Lo único. O, ok, que lo único fuera la autoridad de la iglesia, que lo consideraba terriblemente peligroso. Sí, porque bueno, me, parece pero, poco, me parece un poco... Déjeme cerrar una idea. Me de, interesa de, 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 de decir, yo se lo, se lo doy a la iglesia y con el que la, y con el que la iglesia diga, yo hago. Bueno, okay. hay que checar primero si la iglesia tiene... ¿Qué criterios utilizó? Si no, andamos divagando. Okay. Se me hace muy... Sí, si me parece peligroso. Ok, ok, entiendo, entiendo. Bueno, entonces... Usted dice de que es peligroso para usted eh, eh, justificarse o, o apelar a la autoridad de la iglesia para creer que algo es realmente verdad o cierto, ¿no? ¿Sí? El tema es que esa creencia iría en contra de la Biblia, dado que Pablo cuando le escribe a Timoteo le señala que la iglesia es fundamento de verdad. Por ende, cuando hablamos de las verdades eh, eh, espirituales, de las verdades de fe, eh, la iglesia es la que tiene la verdad y, y a la que se le ha confiado la verdad. Y esto es bíblico. Por ende, eh, ampararse en la autoridad de la iglesia no es peligroso, sino más bien es bíblico. Y el apóstol Pablo, eso es lo que le dice a Timoteo. La iglesia es el fundamento de la verdad. Por otro bueno, eh, eh, sí, columna baluarte es un, es un sinónimo. Bien, entonces, eh, por, por otro lado usted dice, bueno, dado que usted no se identifica con el mundo protestante, dice, bueno, este es mi caso, dice usted, ¿no? Y, y está de más decir que es, desde mi humilde punto de vista, creo que es obvio, es terriblemente subjetivo. Y esa subjetividad es terriblemente peligrosa cuando estamos hablando de la verdad. Recordemos que el Evangelio... La misión de Jesucristo y la misión que, a la que, eh, que, que la que la iglesia recibe por parte de Cristo, la Gran Comisión, está íntimamente vinculada con la verdad, no con sí. mi parecer, no con mi opinión. Bueno, yo no pero cuando usted dice, esta es mi pero, pero bueno, pero mi me parece Pero pero me parece que no es mi que no es mi está apelando al subjetivismo. Y, 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 y a ver, yo podría decir, traigo a usted en una habitación y traigo a un protestante, dado que usted no se identifica con los protestantes, traigo a un protestante. Y cualquiera de los dos podría decir, bueno, esta es mi experiencia, este es mi caso, ¿y a quién le hago caso si no podemos apelar a un punto de referencia objetivo? Si, todo, si el punto de referencia es... Yo y mi experiencia es terriblemente subjetivo. Entonces, esto no parece con, ser. Con, así, pero, pero, déjeme, con el... pero déjeme cerrar una idea. Cierro la idea sí. y le doy todo el tiempo que usted quiera. Todo el tiempo. De verdad, de verdad. Le doy todo el tiempo que usted quiera. Entonces, esto me parece hasta peligroso porque el evangelio se convierte en un evangelio a opinión a la carta. Dependiendo de cómo yo pienso, es con el grupo al que voy a formar parte. Y el día de mañana, si el grupo deja de pensar como yo, me voy para otro grupo que compatibilice con mis ideas. Acá parece que estamos buscando mi verdad en vez de la verdad. Bueno, ¿cuál es el punto de referencia objetivo para hallar la verdad y salir de mi caso o mi experiencia personal? Porque en definitiva... Eso es lo que pasa en el mundo protestante. En el mundo protestante vos vas a una iglesia, te dicen esta es la verdad, vos vas a otra iglesia, esta es otra verdad. Entonces decís, bueno, pero ¿cuál es la verdad? Yo no quiero tu verdad, yo no quiero tu experiencia, yo quiero la verdad de Cristo, la verdad completa, plena. ¿Dónde la hallo? Muéstrenme que voy corriendo hacia ese lugar. Y por último, y ya con esto lo, lo, lo dejo, respecto al tema de la inspiración. Usted nuevamente señala el tema de la inspiración, de que, eh, bueno, Dios inspira constantemente a lo largo de la historia a sus siervos para llevar a cabo diferentes obras y demás. Mi pregunta es la, la, la siguiente. Si al escribir las confesiones San Agustín fue inspirado y al escribir la segunda epístola Pedro también fue inspirado, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la inspiración que uno es canónico y el otro no merece ser canónico? ¿Cuál es la diferencia si ambos están siendo inspirados? Con esto termino. Diferentes tiempos para diferentes funciones. La Biblia es la máxima norma de fe y de conducta y los libros de San Agustín fueron inspirados para otro momento y para otra profundidad pero no quiere decir que no fueron inspirados porque si no fueron inspirados entonces de dónde estás hablando de que San Agustín pues no tuvo ninguna eh, eh, ayuda asistencia de parte de Dios y yo creo que sería equivocado decir eso ahora volviendo lo de la Iglesia Mencionabas, y, y, y la, la escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Todos los cristianos vamos a estar de acuerdo. La, la cuestión es, ¿te estás refiriendo tú únicamente a la iglesia católica romana? ¿La, la respondo ahora? Sí, tú piensas que es únicamente a la iglesia católica romana cuando... A, el, 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 a la iglesia... Uh, sé lo que quiere decir simplemente el romano, uh, después deberíamos discutir qué es lo que queremos decir con romano, de pero Por evidentemente la iglesia católica es la, la, la iglesia verdadera que tiene la plenitud de la fe, sí, en ese sentido voy a decir sí, 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 sí. Pero la iglesia católica, ¿te refieres a la iglesia universal en el sentido de lo que es católica o a la iglesia católica romana? Esa es mi pregunta. Me, uh, creo que la iglesia... Católica universal es la misma institución institución que tiene como cabeza al Papa en el Vaticano. Ok, Entonces tú mencionabas hace unos momentos que el peligro del protestantismo es que si tú metes a dos protestantes dicen esta es mi verdad y esta es tu verdad y eso es peligrosísimo. ¿Qué pasaría si metes a dos católicos en ese mismo cuarto? Bueno, eh, gracias a, a, la, a, a Dios en su a, auxilio as, asistencia a, a la iglesia, eh, hay documentos oficiales eh, ex, eh, propuestos por la iglesia católica a través de concilios o a través de, de la autoridad propia de la iglesia que nos permiten poder identificar la plena verdad de la fe en Cristo. O sea, me dirías, estaríamos totalmente de acuerdo los dos católicos. No necesariamente. Pero se someten a la misma autoridad. Claro, porque en definitiva, si usted mete en un cuarto a dos católicos, a o, con esto es le respondo... Bastante. Le... ¿Qué pasaría si ellos, es un sede vacantista? Ok, bien, le respondo. ¿Qué pasa si metemos a dos católicos que, independientemente del tema que sea, eh, difieren? Bien, acá es en donde la Iglesia Católica gana ventaja. ¿Por qué? Porque cuando hay una diferencia de hecho entre dos personas que dicen ser católica, uno puede ir a un punto de referencia objetivo, que es la autoridad de la Iglesia, para ver cuál de los dos es coherente con lo que la Iglesia ha declarado. Aquel que no sea coherente con lo que la Iglesia ha declarado evidentemente está en el error. Entonces, esta autoridad nos permite poder identificar la verdad, no quedarme con mi verdad, sino identificar la verdad, corregir al que está equivocado, cosa que el mundo protestante evangélico no tiene. Ok, ¿qué pasaría si uno de esos dos es un sede vacantista? ¿Cómo que pasaría? Sí, un católico sede vacantista. Los católicos sede vacantistas oh, son católicos sí. con la misma tradición, pero no están reconociendo, por efectos muy puntuales... ¿Usted sí, sabe ¿no? cuáles son los argumentos? Papal, tiene que ver con el, conci con el Concilio Vaticano ah, II. Sí, sí. A ver, yo no soy un experto en el tema. Tengo que ser... No, y no necesariamente tiene ni siquiera que ver con el Concilio Vaticano II. Eh, tiene que... Yo por lo poquito pero que sé... Sea... que te interrumpa. Vamos a mantenernos. No entremos ahora a otro tema. ¿Qué okay. pasaría... Tenemos dos católicos. Ok, entonces la respuesta la mantengo. Si no nos metemos a discutir en ese tema, porque me parece que eh, quizás hay ideas erróneas respecto a la justificación que tienen los bancatistas que me parecen demasiado pobres con lo poquito que conozco, eh, yo diría, independientemente de cuál sea la diferencia, uno puede apelar a la autoridad de la iglesia en cuanto a lo que es en cuanto a el tema que se ha expresado y que está en discusión para saber a ver quién está en lo correcto y quién no lo está. Eso no pasa pero, en el mundo evangélico. Claro, pero en ese sentido, mm. y en el mundo ortodoxo... Bueno, pero el mundo ortodoxo re... siendo una, fue, terminó siendo un asunto de autoridad. Claro, eh, obviamente fue un asunto de autoridad, pero en la actualidad no tendría ningún tipo de sentido que usted me pregunte a mí en el mundo ortodoxo, porque ya llevan casi más de no, casi mil años separados de la iglesia católica. Entonces, eh, yo no me suscribo al mundo ortodoxo. No, no tiene pero sentido es este porque... Voz, porque. Eso tiene que ver con la definición de iglesia, que es la parte realmente lo que nos ha dividido a todos. Justo la definición de lo que es iglesia. Esa es la gran diferencia. Bueno, está bien. Es si quiere, lo podemos discutir. ¿Qué es la iglesia y cuál es la iglesia? Lo, lo podemos discutir. Si no se quiere desviar del tema, no tengo problema. Lo discutimos. El, el, la cuestión es esta: cuando tú dices la iglesia católica Ajá. romana, como lo estamos entendiendo, tú estás dándole toda esa autoridad a ese grupo. Cuando claro, hay a todo. Otra, a... otra iglesia que viene de, con la misma tradición, la misma, incluso más antigua. Y hablas de la iglesia protestante como si la iglesia protestante hubiera sido una idea, este, espontánea que en algún momento surgió. La, 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 la historia del, la historia de una iglesia donde ha pero, habido pastor, con, bueno, con diferencias sí. y donde se han peleado la autoridad. De esa okay. de, de, Justo, justo lo que tú dices. No, este que la iglesia, pero eso es lo que tú dices desde tu opinión. Okay. Lo mismo un bueno. ortodoxo griego, ¿me entiendes? Entonces Sí. Que hay, popular, hay cosas, el, pero hay cosas que usted está diciendo que me parece que están erradas y, y no suscribo a ello. Por dar un ejemplo, usted dice bueno la, la Iglesia ortodoxa es más antigua que la Iglesia católica eh, con sede en Roma. Vamos a decirlo de esta manera para que la gente pueda identificar en la mente de qué estamos hablando, ¿no? Y eso cómo lo demuestra? Ahorita, ahorita, ahorita lo demuestra. Además, déjame terminar una idea como tú me dices. El que dos pero, católicos, pero es usted el que... ahí voy, voy para allá. Déjame <laughs> okay. acabar con okay. El que dos católicos o cuatro o cien Estén okay. en un cuarto y estén de acuerdo, eso tampoco lo convierte en verdad. Eso no lo convierte en verdad el argumento. Pero bueno, volvamos a la iglesia, a la iglesia, el concepto de iglesia, que es la parte más importante y es lo que yo creo que se puede, podemos arrojar aquí algo muy bueno para todos. ¿Pero va a contestar mis preguntas? Sí, sí pero déjame contestar okay, okay, okay. lo que me acabas de cómo, de la iglesia, cómo compruebo eso. Okay. ¿Cuál fue la primera iglesia? Esta primera columna y baluarte de la verdad de la que habló Pablo. ¿Cuál fue? ¿Dónde se originó? ¿Cuándo empieza la iglesia eh, para ti, Sergio? Es para que yo lo responda ahora. Sí, por favor. Ok, eh, comienza Me con son los... Muy puntuales. ¿Cuándo inicia la iglesia? En algún momento... En inicia... el libro de los hechos. Ok, ¿en algún eh, episodio en particular? Hechos 2? Pentecostés. Eh, ahí, ahí, obviamente eh, va, vamos a discutir si en la resurrección, si en el Pentecostés, pero básicamente no, no, dentro no, no, del no, no, periodo... No, no más quiero saber a partir de dónde eh, históricamente. Con bueno, históricamente pregunta. nosotros podríamos decir que la ordenación sacerdotal, eh, o sea, eh, la legitimidad del sacerdocio se lleva a cabo en la Última Cena. Así que ahí podemos ver a la primera ordenación sacerdotal y por ende el nacimiento de esa nueva comunidad con autoridades. Entonces no nace en hechos, nace en la Última Cena. En ese sentido podríamos decir que sí. Perfecto, muy bien. Esa primera iglesia se constituye en dónde? En eh, ¿Dónde Jerusalén. Están estos ritos? En Jerusalén. Entonces podríamos decir que la primera iglesia que existió históricamente fue la iglesia en Jerusalén. La iglesia primitiva era originaria de Jerusalén, sí. claro que sí. Perfecto. Y entonces, ¿y el primer obispo de Jerusalén quién fue? Muy probablemente sea Santiago. Santiago el, el justo. Muy bien. Entonces, vamos bien. La primera iglesia ya constituida Está en Jerusalén con el primer obispo de la historia, que es Santiago. Y a partir de ahí se vendrán las tradiciones y se va heredando esa autoridad apostólica. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por puro sentido común. Sí. Ok. Y esa autoridad se va pasando, se va pasando, se van estableciendo iglesias, de Jerusalén se va expandiendo a otras partes del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Llega un momento en el que se juntan los obispos. Los Pero no líderes. lo tenemos a Santiago como máxima autoridad. Quiero aclarar por las dudas, ¿eh? Porque cuando dijo esa Exacto, autoridad igual se igual va el, pasando. Sí, no es Santiago la máxima autoridad. Se va pasando y se va pasando y va pasando la tradición. Y claro. Las enseñanzas. Claro. Porque hubo iglesia antes que incluso Nuevo Testamento. Claro. Entonces se va pasando la tradición, se va pasando la doctrina. Sí. De boca en boca y se van instituyendo autoridades. Sí. Van creciendo, se están multiplicando. Sí. Y llega un momento que entre que sí y entre que no, no se pueden poner de acuerdo. Ok, ¿cu ¿cuál momento? Se separa y se separa. ¿Eh? ¿En qué, 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 qué momento específico estás haciendo referencia Cuando para eso? el yo? Cisma, cisma de Oriente. Ok, ok, ok. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí se van a separar. Okay, bien. No nos ponemos de acuerdo, éramos una sola iglesia, pero nos separamos a partir de hoy. ¿Por qué? Porque yo no comulgo con tus ideas y tú no comulgas con las mías. Porque okay. yo creo que la autoridad la debo tener yo y tú mm -hmm. crees que la autoridad debes tener tú. Claro. tú. Tienes ciertos ritos y ciertos dogmas que has ido adoptando a lo largo de la historia, que tú piensas que son correctos y yo tengo otros ritos y otros dogmas. Que creo que los tuyos son incorrectos. Claro. Y por eso viene ese rompimiento. ¿A, a dónde quieres llegar para, para ir un poquito más rápido? Que la verdadera, y que la iglesia original y la más antigua, que fue tu pregunta puntual, es la iglesia católica oriental. Bueno, ahí donde yo le hice Nada una. Más, perdón, okay. déjame cerrar esto. La okay. enorme diferencia que hay es que la iglesia católica llegó a tener mucho más presencia, más poder. Mm. más autoridad y ahí es donde se ha hecho esa falsa idea de que de la iglesia católica vienen todas las demás. No. Okay. Toda la primera iglesia fue en el oriente cuando nombran a los primeros padres son de Alejandría, de Jerusalén y entonces si hubo una separación, quien se separó fue la romana de la oriental. Y si alguien tiene una tradición más antigua y si alguien en algún momento en la etapa temprana Podía pasar la autoridad prácticamente de mano en mano, fueron los orientales, fueron los okay. ortodoxos, no la católica. Ok, bien, buenísimo. Sí. Um, y de hecho, well, cuando well, nombran. Perdón, déjame cerrar, ahora me toca a mí. No, no, está bien, está bien. Yo le voy a responder esto, pero no se olvide de responder las preguntas que le hice, nada más, todo el sí, tiempo. Voy, ahorita, ahorita, ahorita las reformamos y tenemos okay. tiempo. Está bien. Cuando mencionan. La famosa católica, quien lo dijo, no fue alguien de rito eh, romano. ¿Sí? Y entonces, quien se separó en realidad fue la Iglesia Católica del iglesia Oriental, no al revés. Y luego dije, no, es que ellos se separaron. Bueno, los excomulgaron. Porque eso sucede incluso con el protestantismo, que dice, los hermanos separados. Como, Ay, es que se quisieron separar, es que ellos se quisieron ir. No, los sacaron. No, no estamos de acuerdo contigo y te vas, te corro, te excomulgo. Entonces, eso de que se separaron, no, pues si sí lo separaron. Y además, hace poco estábamos viendo cosas en las que Lutero, como, como yo no soy luterano, terminó teniendo razón y la Iglesia Católica de facto le ha dado la razón en algunas postulaciones de Lutero. Hubiera sido otra cosa si no lo hubieran sacado. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo te demuestro que la, primer, que la Iglesia más antigua es la ortodoxa? Pues la historia lo demuestra. Ok, ahora sí, eh, le, le, voy a, le voy a responder. Bueno, te, tengo que ser honesto, pastor, entiendo todo ese, ese croquis que me hizo histórico, pero me parece que comete varios errores históricos. No sé que tú lo conoces, pero vale la pena. No, revisar. no, no, es que, pero, pero eh, más allá de, de, de conocer el, el, el proceso de formación de, de, la, de la iglesia y, y esas, ese... Ese surgimiento y, y evolución a lo largo de los primeros siglos, más allá del punto ese que hizo hincapié, a mí me parece que comete un error histórico garrafal desde el principio. Y, y les, les cuento por qué. Porque todo nace de la presuposición de que Santiago era la máxima autoridad de la iglesia naciente. Yo nunca dije eso, tú lo estás presuponiendo. Ah, bueno, Yo y entonces. ¿Cuál fue el primer obispo? Nada más. Bueno, y entonces, ¿por qué se si presupone? Fíjate qué increíble. Bueno, Eso pero ahora tú. me deja cerrar a mí. Hablas de presuponer de autoridad. Yo nunca dije, de hecho, los que presuponen que la máxima autoridad de la iglesia fue Pedro son ustedes. Y, lo, claro. y aparte lo ubican en Roma sin ninguna evidencia histórica. Oh, ok, ok, bien, buenísimo. Um, uh, bueno, volviendo al caso. Eh, si, si no propone el tema de la autoridad de Santiago como líder de la primera iglesia, la pregunta es: ¿por qué entonces hizo el desarrollo histórico que hizo de la forma Porque en la que el origen. Hizo bueno, ¿por la pero, iglesia? Hay que, hay, hay que, como, como abrimos a muchos temas, es bueno, mejor que contesto puntualmente. Bueno, está bien, pero si me contesta puntualmente, todavía las preguntas que le hice no me las contestó. ¿oh? Si me las que, mire, espere, yo le hablo del tema histórico y del problema que tiene respecto a esa primera iglesia en Jerusalén. Eh, pero primero le pido, contésteme las preguntas que le hice. Pero no, vamos a acabar de aquí porque aquí ya estamos y luego regresamos. Tú me decías que la iglesia, porque dijiste, demuéstrame que la iglesia... Lo que iglesia pasa es que, que cuando yo, que yo le responda, lo que, lo que pasa es que cuando yo le responda nos vamos a ir, el tema va a virar para no, no, otro lado. Cerramos, ¿Lo cerramos? ¿Lo cerramos? ¿Me da su palabra que lo cerramos y no nos vamos Pero, para la tangente? Correctamente, sí. Bueno, de... no, no, bueno no, verdad, sé si, no sé si va a ser suficiente, ¿no? En, en términos de persuasión, no la sé si va a ser suficiente para usted. Es una pregunta bien puntual. Okay. ¿La iglesia más antigua es la romana o la oriental? Ahí es donde, donde creo que yo, yo creo que usted tiene un problema. Porque si estamos hablando de ubicación... No, yo creo que el problema lo tienes tú, no, si no lo responder, Santiago. Es no es que no lo sencilla. quiero responder, es que no me deja responderlo. Adelante. Todo el tiempo me está interrumpiendo. Adelante. Ahí yo creo que usted tiene un problema, porque está, está, está vinculando la iglesia católica con el lugar, la ubicación de la iglesia naciente. Y no uh -huh. necesariamente esto es así. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la antigüedad y por ende la autoridad que puede llegar a tener una iglesia por sobre la otra, basándose en la antigüedad, tenemos que remitirnos a los líderes de la iglesia. Y acá tenemos una discusión. Tenemos a María Santiago. Que, bueno, vaya, pero pastor, me una, me déjeme cerrar, me una, me idea. Me déjeme me cerrar una idea. Déjeme cerrar una idea. Déjeme cerrar una idea. Santiago, luego cuando acabemos este programa me gustaría que lo regresaras para que veas cuántas veces me llevas diciendo me deja cerrar una idea, déjame cerrar una idea. Pero es que no me no deja cerrar una idea, pastor. Todo el tiempo porque... me está interrumpiendo. Oh, checa. Luego vamos a checar. Esa está la bien. la de las grabaciones. Vas a poder ver la cantidad... Es más, vamos a tomar el tiempo que has hablado tú y el tiempo que he hablado yo. ¿Te parece? Hacemos no, una apuesta. Me no tengo ningún que, problema. Que haya consumido más tiempo, invita a comer al otro. Ok, ok, ok. Estamos medio lejos, pero ok, está bien. Eh, le pido, le suplico, no me interrumpa. Se lo suplico, por favor, con todo el corazón, se lo suplico. Independientemente de que le parezca o no persuasiva mi respuesta, le suplico, no me interrumpa. Adelante. Acá reitero, cuando usted plantea el tema de la ubicación geográfica de la iglesia para demostrar que por, medio de la, por, por causa de la antigüedad una determinada iglesia tiene mayor autoridad que la otra porque está hablando de la tradición, acá es en donde yo levanto la mano y digo, me parece que tiene un problema usted. ¿Por qué? Porque recordemos que el Evangelio es comunicado al grupo de los doce apóstoles. Formaban parte del mismo, en este caso Santiago, obispo de Jerusalén, y Pedro, quien los católicos vamos a considerar que es el primer papa. Y según la propia escritura, la primacía del colegio apostólico se lo da Jesús a Pedro. Por ende, si Pedro es quien funda iglesia en Roma, evidentemente la autoridad, de, la autoridad de Pedro va a ser mayor a la de cualquier otra comunidad, independientemente de cuál estemos hablando e independientemente de quién ha sido eh, su obispo de cabecera, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la misión de pastorear no solamente las ovejas, sino también los corderos. Y podemos mostrar de que Pedro... ¿Estuvo en Roma? Claro que sí. De hecho, yo le, 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 le propongo que usted muestre por medio de, de eh, autores a lo largo de la historia de la iglesia que hayan afirmado que Pedro no estuvo en Roma. Todos, absolutamente toda la tradición sostiene a una sola voz que Pedro estuvo en Roma sí, y que fundaron iglesia católica, en Roma. La tradición católica con el paso de los siglos. ¿Qué otra tradición pero, puede hablar? Una, ¿De qué una, otra tradición? Para, para la, la bíblica. Pero para, no, para, la no pero espere, la espere, espere. espere. ¿Qué, ¿Qué tradición ortodoxa sostiene que Pedro no estuvo en Roma? Vamos por partes. No, la ahora estuvo. respóndame usted. ¿Qué tradición a ver, no. ortodoxa sostiene que Pedro no estuvo en Roma? Es que no reconocen. La autoridad, papá, no, no, no. Esas son dos cosas distintas. Estamos hablando de. Estamos hablando de Pedro, de... La de Pedro. Hablando de Pedro fundando de la, iglesia la iglesia en Roma. Jesús le da el primado a Pedro. Pastor. Es la contésteme la, la pregunta. ¿Qué tradición ortodoxa sostiene que Pedro no estuvo en Roma? Estoy respondiendo. El primado de Pedro no fue dado y dado a Roma por parte de los ortodoxos. Y ese fue el problema que ellos. La autoridad dice, nosotros no podemos responder. pastor se ah, está dando cuenta que no me está respondiendo la pregunta, ¿no? Yo no le estoy preguntando eso, yo le estoy preguntando. No, yo le estoy preguntando, usted me dijo, Pedro, Pedro no, no fundó que, que la Iglesia de Roma. Grave. Perdón, dije, no, no la fundó. Bueno, no, y usted dice, la tradición ortodoxa cuenta. es la que lo sostiene. ok y dígame no sostiene dígame qué tradición, preste atención a mi pregunta, dígame qué tradición ortodoxa sostiene que Pedro no estuvo en Roma. Y dime qué tradición ortodoxa <laughs> reconoce que la sucesión apostólica ha pasado a los católicos. Ok. Pastor, fíjense, y esto lo invito Llámame a que lo Mauricio, chequee. Lo invito, lo invito a que lo chequee luego de terminar el live con fuentes históricas y se va a dar cuenta que no hay tradición que niegue que Pedro haya estado en Roma. No sí. solamente tenemos el poder de la tradición, que es el testimonio histórico de diferentes autores a lo largo de todas las edades en diferentes lugares Porque en el mundo. No. Que a eso, partir, no, en obviamente a partir de Cristo, ¿no? Pero no, a partir de, etapa temprana no. De hecho, de hecho, en la escritura en ninguna parte aparece. La última vez en la etapa aparece, temprana, no? ¿usted cree que siglo II no es etapa temprana? Relativamente temprana. El, el, el Entonces, etapa gnósticos. temprana sí. En Irineo II, de, de León. Irineo de León Pero siglo II en lo sostiene. Los ¿sí? En Irineo nosotros, de claro, León, siglo II lo sostiene, si es relativamente no, temprana ver, para usted. ¿cómo, ¿Cómo lo sostiene? No, 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 ahí es, es una mala interpretación de un texto donde dice que Pablo y Pedro, me, me quiero referir a que estás referiendo a esa parte, de, a, esa, a, esa, a ese texto. Uh, pa, es di, que uh, que, eh, pa, Irineo de León sostiene no, ¿qué? ¿Qué? No sé qué parte estás diciendo exactamente. Bueno, podríamos, podríamos señalar, va, si yo no me, me equivoco... ¿Está valdría la pena? ver la evidencia para poder situar a Pedro en Roma. Que claro, Irineo de León sostiene de que Pedro estuvo en Roma. Sí. Un católico. Y es siglo de, y, y sí es católico porque la única iglesia que existía era la católica no en ese entonces, pastor. Estuvo en Roma. Debes de comprobar pero, que Pedro estuvo en Roma. Bueno, la pero única... cómo lo comprobas históricamente si no es por medio de testimonios? Por medio de la escritura. Está esto? bien, Bueno, pero espere, Va, vamos paso a paso Reitero, referencia. reitero mi argumento Le digo, Ahora, a una próxima. sola voz Bueno, pero pastor, déjeme Nada una Porque fría. todo el Conténtame, tiempo me pero, está interrumpiendo es que y, y, y además Pastor A la parte de la iglesia más antigua no pe, me la respondió. Pero, pero le estoy respondiendo Pastor, se oh. la estoy respondiendo Y por otro lado, usted ver, es el que no me responde las preguntas ¿Cuál es la iglesia más antigua? Reitero, reitero Por tanto, la tradición otra, más antigua Ok, okay. Eh, reitero, reitero. En la argumentación lo que yo sostuve cuando usted dice de que no hay forma de mostrar que Pedro estuvo en Roma, yo lo que dije, yo lo que dije fue, la tradición a una sola voz sostiene que Pedro estuvo en Roma. Y de hecho no hay testimonios contrarios. Entonces, ya tenemos el, la fuerza de la tradición a partir del siglo II que sostiene que Pedro estuvo en Roma a una sola voz a lo largo de los siglos. Punto número uno, para formular un caso histórico, porque en definitiva estamos formulando un caso histórico. Punto número dos, el caso bíblico. El caso bíblico, podríamos señalar que la referencia de Primera de Pedro, cuando habla desde Babilonia, podría tranquilamente ser una referencia a Pedro estando en Roma. Independientemente. Perdón, no puedes hacer esa interpretación. Okay. Estás forzando el texto okay. de decir que Babilonia significa Roma cuando nada en el texto, nada en la carta, nada nos indica que esté hablando en sentido figurado. Okay. Absolutamente nada. Entonces, otra de las cosas que hacen para querer situar a Pedro en Roma. Okay. Está bien, está bien. Bueno, para no desviarnos de la discusión, porque esa sería otra discusión que tranquilamente. En otro momento la podemos discutir y es más, yo le traigo académicos protestantes que sostienen que Pedro fue quien estuvo en Roma fundando la iglesia. Académicos católicos que dicen que tienen... Ok, entonces vamos va a, a tener una, una, una segunda parte. Después, ok, hombre. vamos a tener una segunda parte para no desviarnos del tema. Yo lo que le propongo a usted, tómese su tiempo, después me responde en, en otro momento, es señáleme una tradición que sostenga que Pedro no estuvo en Roma. Por otro lado regresando al punto regresando al punto y no lo va a poder hacer porque usted sabe que no lo va a poder hacer o por otro lado yo le hice varias preguntas que no me ha respondido le hice varias preguntas que no me ha respondido y a mí me gustaría con todo respeto que las responda el tema pero de la su... de eso, me, okay. no me has respondido la pregunta ya te fuiste por hoy y no me has respondido se la respondí que a usted, usted no le sea más... pero y la tradición más antigua pero la occidental o la occidental. Pero, no no, pero, pero nuevamente, pero Pastor, eh, es evidente que la iglesia al nacer en Jerusalén. Llámame Mauricio. Mauricio. No, me, me gusta, me gusta Pastor, discúlpeme, me, me parece más, más respetuoso. Llámame Mauricio. Pastor, ya le he señalado que, evidentemente, por una cuestión geográfica, es evidente que la primera iglesia va a ser Jerusalén. Eso no quiere decir que tenga mayor autoridad y que por ende la iglesia eh, eh, la iglesia. Estamos hablando de. Tradición. Y, pero, 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 no, ¿cuál es la discusión igual. de la tradición si no es la autoridad, Pastor? Porque usted estaba poniendo en tela. A usted está, lo que estaba planteando era la dicotomía que hay entre una supuesta tradición de Occidente versus una supuesta, no, supuesta tradición. No. no, supuesta no. Ok. No supuesta pero usted está planteando una dicotomía entre ambas tradiciones. Entonces, ¿a cuál debemos hacer caso? Obviamente estamos hablando de una cuestión de autoridad, Pastor. Claro. ¿Y entonces por qué lo, me niega que estamos hablando de una cuestión de autoridad? A donde empezó todo, a la pero, más antigua, a la que tiene la, el Evangelio, a viva voz más... Pero, o sea, pero ahí, problema, ahí, ahí, ahí es donde está el problema, pastor. Ahí es donde está el problema. El problema. Pero ahí, ahí es donde está el problema, problemas. porque no está entendiendo que la iglesia naciente en Jerusalén estaba conformada por principalmente las autoridades apostólicas. Y ¿Mm? quien era cabeza de los apóstoles era Pedro, no Santiago. Por ende, si nos limitamos a la discusión de autoridad... Quien tiene mayor autoridad dentro del colegio apostólico es Pedro y no Santiago, pastor. Muéstrame en la escritura que la autoridad entre los apóstoles la tenía Pedro. Y pero, no lo vas a poder hacer, y te voy a decir por qué. En primer lugar. Pero, pastor, antes de, de meternos primer, en este tema. Más, pero respóndame una pregunta, Entregarte una. Cómo te vas. Su sueltas no, una, dos, tres, y no me dejas responder Pero mi desde voz. hoy yo lo único que le estoy preguntando es cuál es la diferencia en la inspiración de, entre las confesiones de San Agustín y Segunda de Pedro. Le estoy pidiendo desde hoy, pastor. Y, y no ver, me respondió, ¿sabes? pastor. Ahorita te lo respondo, pero vamos por partes. El, muéstrame en la escritura que Pedro era la autoridad de la iglesia y no lo puedes demostrar, porque de hecho el obispo era Santiago. Vamos a ver a Pablo, sí regañando, Públicamente, incluso a Pedro, ¿sí? Por una falta de, 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 pues de integridad en cuanto a su relación entre lo, con los gentiles y los judíos. Entonces, si nosotros vemos la escritura, el, el, el testimonio histórico apostólico. Sin el sesgo... Quiere que le muestre bíblicamente? Yo se lo muestro, Pero, pastor. Sin el sesgo de la, del primado de Pedro no lo vas a encontrar. Muéstrame en la Biblia, claro. Ok, se lo muestro en la Biblia. ¿Cuántos no. pasajes le es suficiente para considerar de que está demostrado? De los que te sean necesarios. No, a usted, si a usted lo tengo que convencer. ¿Cuántos pasajes usted necesita? Dame tres. Tres pasajes. Bueno, voy a intentar. Primero, cuando Jesús le otorga las llaves a Pedro. Es una referencia a Isaías capítulo 22, la mayordomía. La mayordomía eh, era básicamente eh, poner a alguien como autoridad máxima dentro de una casa o de un reino que tuviera todo, todo el poder que tiene su amo. Entonces, uh -huh. en esta referencia podemos ver, bueno, pero pastor, me va a estar interrumpiendo ¿Es que cada dos una por interpretación? tres. Eh, bueno, creo que está justificada la, la, la interpretación. Obviamente, yo estoy de acuerdo con usted, la discusión de fondo va a ser de interpretación. Por eso es que el protestantismo tiene tantas denominaciones, porque la discusión de fondo va a ser de interpretación, obviamente. Entonces, Isaías capítulo 22 eh, es una clara referencia y tiene un claro vínculo con las llaves eh, que Jesús le, le, le otorga a, a Pedro. Punto número uno, punto número dos. Cuando Jesús comisiona a Pedro al final de la, de, del Evangelio de San Juan, Juan capítulo 21, pastorea a mis ovejas y pastorea a mis corderos. Hay una diferencia entre ovejas y corderos evidente, por, y, y la iglesia primitiva siempre lo ha considerado. Bueno, pastor, déjeme terminar va una. Si me, pero okay, si me va, va, pero me va pero a hacer va, una adelante. pregunta, déjenme contestarla, porque si no, me va a vivir interrumpiendo. Adelante. Punto número dos, entonces. Eh, el pastorea lo, lo, los corderos. Es evidente que está hablando de, la, de los líderes de, de la iglesia. Punto número tres. Los corderos obviamente representan los líderes de la iglesia y las ovejas el pueblo común. Punto número tres. En todas las listas grupales siempre Pedro aparece primero. Esto es una clara referencia al más importante dentro de un grupo. Eh, no va a encontrar, y de hecho es llamativo que en todas las listas de los doce apóstoles, siempre el primero es Pedro y el último es Judas, porque de hecho fue el traidor. Eh, esto, es una, esto es una forma de los antiguos hebreos exponer dentro de, del, del, del nombrar un deter, una determinada cantidad de gente que conforma un grupo, quién es el más importante. El que va primero siempre es el más importante. Entonces, creo que ya mencioné los tres pasajes bíblicos que usted me solicitaba. Si quiero le puedo ¿No? mencionar más también, ¿eh? Por eso es suficiente para darnos cuenta que todo lo que tú estás poniendo son interpretaciones circunstanciales. Si Pedro tenía la autoridad, ¿por qué Pablo lo recrimina públicamente? ¿Por qué no aparece y es Pablo quien va a ver a Santiago? No estoy diciendo que Pedro no tuviera importancia. Es un ¿Pablo va a ver a Santiago? Dice que no se reunió con nadie salvo con Santiago, a, el a, hermano de Jesús. No, no, hermano no, no hermano dice hermano, así la Biblia. ¿Estás seguro que dice así la Biblia? Dice y no me reuní único ninguno de los apóstoles, salvo con Santiago, el hermano del Señor. Si ok, Me parece, me parece, me parece que está equivocado. Capaz que soy yo. A ver. Vamos, Puede ser que sea yo el, el equivocado. Hasta me, me, me animaría al asadito. Vamos, el vio de que ver, en Argentina no. somos no, ya, somos ya, muy. Ya me debes uno por el tiempo consumido. No, usted me debe cuatro por la cantidad de veces que me interrumpió. Vamos a ver, uh, uh, vamos a ver, que interrumpió más también y ese sea otro asado. Ok, 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 ok. Eh, Gálatas capítulo 1, verso 18, Biblia Reina Valera 1960. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a... ¿Para ver a...? ¿A quién? ¿A Santiago, el hermano del Señor? No, a Pedro, y permanecer perdí, con él 15 estamos días. Estamos hablando de cosas diferentes. Yo estoy hablando de Gálatas 1.19, Santiago. Y, pero pero Gálatas 1.19 se lee en contexto, 1.18 es el oye, contexto. Espérame, yo, espérame. Y, y, y dice casi textualmente como lo dije, si no es que lo dije textual, pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Santiago, el hermano del Señor. Es más, está textualmente como te lo dije. Pero, no pero, 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 pastor, ¿por qué, ¿por qué solamente lee el verso 19 y no el 18? Bueno, porque estábamos hablando de, de, de eso. No, usted lo que de está la, diciendo es que Pablo fue a ver a ¿no? Santiago. Usted lo que dijo fue que Pablo fue a ver a Santiago. Y el verso 18 lo dice clarito. Después, pasados tres subió años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo va a Jerusalén para entrevistarse con Pedro. Y no ve a nadie salvo a Santiago, el hermano del Señor. Entonces está no dice así. Sí, dice así, perdón, por la, perdón, por la, perdón por la risa, no quiero, no quiero parecer irrespetuoso, pero tengo que ser honesto, pastor. O sea, eh, eh, ¿por qué no leer el verso 18? El verso porque, 18 bueno, es claro. El 17. Fíjese, 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 fíjese cuál es la intención de Pablo. ¿Qué es lo que mueve a Pablo a viajar a Jerusalén? Entrevistarse con Pedro. Eso es lo que dice la Biblia. ¿eh? No, no, no. Cualquier cosa... Que fue... Ahí discútalo no, no. con Ahora Gálatas, capítulo 1, verso 18. 15 días ahí. Pero el punto importante es el siguiente. Yo te estaba citando una parte de la escritura que me decías que no decía así, y es textualmente, como de hecho dice. El punto finalmente, para no desviarnos... No, usted era es el que se está desviando. No, tú te desviaste. La autoridad de Santiago como obispo de la iglesia. Claro, él es obispo. Claro que tiene autoridad, claro. Pero el primado lo tiene Pedro, y le mostré mediante estos tres pasajes, y podría mostrarle por medio de más, que, que el que primado. Que Bo, bueno, Pedro apacienta mis ovejas. En Mateo le va a decir a todos ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a hacer todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, yo también voy a establecer que el primado fue para los 12 o para los 70. No, estás haciendo una interpretación circunstancial de algo, una instrucción que Jesús le dice a Pedro para establecer le, le hago una iglesia, pregunta, pastor. Le hago una pregunta. ¿Por qué cada vez que la Biblia nombra a Pedro en un grupo de personas siempre lo nombra primero? ¿Por qué? Porque seguramente era de los más importantes. ¿De los más importantes? Seguramente, pero eso que no se es el más importante porque finalmente iba a mencionar a alguien primero. Finalmente, o sea, es circunstancial. Tú no puedes establecer... Por, y, y te lo va a demostrar muy fácil. No, no mira. le resulta raro que todos, absolutamente todos los testimonios en el Nuevo Testamento que nombren varios apóstoles, todos... Siempre nombran primero a Pedro, porque supongamos de que dentro del grupo de los capos estuvieran Pedro, Santiago y Juan, supongamos. Podríamos, es esperar, podríamos esperar que eh, alguien diga, bueno, Juan, Pedro y Santiago se reunieron, pero siempre absolutamente todos nombran primero a Pedro. ¿Por qué todos coinciden en nombrar a Pedro primero? Eh, eh, la razón que sea, no puedes tú establecer. ¿Cómo la, la razón, razón que sea, pastor? No, sí, no, porque no si usted está rechazando mi razón, es porque usted tiene una mayor razón para creer. No, al contrario, no es porque tenga otra razón. ¿Y no entonces razón por qué rechaza la mía? Ese hecho, ese hecho como tal, demuestra un primado. Es absurdo. No estoy de acuerdo contigo. Sí, bueno, pero no, no me presenta no. ninguna razón para no estar en, en acuerdo conmigo. Simplemente claro, dice no me parece, es, no creo. Bueno, no, está bien, pero, pero bajemos, o sea, es que salgamos del subjetivismo, pastor. Al, al, al principio por la razón otra que yo quiera, porque es, no tiene nada que ver una cosa. Deme una con razón, otra. una razón alternativa, Deme. Una. No, déjame, déjame considerar opciones. Bueno, deme un par de opciones. Aquí, a ver, deme algunas opciones. Busco, deme algunas te opciones. Okay, te voy a dar algo mucho mejor que derrumba eso y que no me lo has querido contestar. ¿Por qué Pablo entonces recrimina fuertemente a Pedro? ¿Y por, por... Qué, por qué Pedro no ocupa el cargo de obispo de, de Jerusalén si además el cargo que se ha ido heredando supuestamente termina y concluye? con el obispo de Roma. ¿Por qué Pedro no fue obispo de Jerusalén? Esa parte es la que no has querido contestar. O ok, bien. El por qué es que Pedro no quiso ser obispo de Jerusalén, tengo que ser honesto, no qué? existen fuentes históricas para poder responder esa pregunta. Lo que sí podemos responder, porque nosotros podemos hablar de aquello que tengamos fuentes. De lo que no tengamos fuente es mera especulación. Entonces, de lo que sí podemos hablar es que Pedro era... El, Pedro tenía un primado dentro del Colegio Apostólico, es evidente, y le reitero mi pedido. Si usted tiene opciones alternativas a la explicación que yo le estoy dando, pido que me las ponga sobre la mesa. Si no tiene ninguna para presentarme sobre la mesa, la pregunta es ¿por qué las rechaza? Esa Pero, es la, eso es lo que yo le hago. Por otro lado, es que, Pastor, no nos vayamos por la tangente. Claramente seré que no hay un primado, precisamente oh, okay. por eso. Como el que no ha correspondido, ¿por qué okay. Pablo. Tranquilamente se lo puedo responder, pero yo le pido algo. Otra, ¿Estás consciente que la doctrina cristiana es mucho más paulina que petrina? Porque si ¿La, el... ¿La doctrina cristiana es más paulina que petrina? No, no, en absoluto, no estoy de acuerdo con eso. ¿Parece más petrina? No, me parece de que estaban todos con un mismo sentir en la iglesia primitiva, y se lo puedo demostrar bíblicamente. Pero. Quien más escribe es Pablo. Ah, ¿no bueno, Pedro? pero que Pablo escriba el, el, más sus el, ideas el, 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 no quiere decir de que, de que la doctrina eh, de era, la iglesia primitiva sea más paulina, pastor. Aquí es donde quería que cayeras. ¿Eran sus ideas o, eran las, o era inspiración de Dios? Bueno, es buena esa pregunta, y la, el Evangelio que Pablo recibe es, es revelación de Dios. Es revelación no, sí. de Dios. Okay. Es revelación de Dios, pero fíjese qué interesante que es. Me encanta esto que me, pu que me puso acá porque es, es más, es, juega a mi favor. Fíjese que Pablo en Gálatas dice que recibe el Evangelio por revelación, pero fíjese qué interesante que Pablo tiene que ir a entrevistarse con Pedro y los demás apóstoles y lo que ocurre es que le dan la mano, le estrechan la mano como símbolo de amistad, de compañerismo, como diciendo, recibí el aval de la iglesia para poder predicar este mi evangelio. ¿Por qué? Porque doctrinalmente coincidían. Por ende, independientemente de la forma en la que Pablo haya recibido el evangelio, si fue por revelación, tradición o demás, la clave está en que Pablo tuvo que recibir el aval de la iglesia primitiva primeramente por Pedro para luego ir a predicar el evangelio, tal y como él mismo lo dice. Para ti no es, no, es, no es suficiente que Pablo haya escrito prácticamente todo el Nuevo Testamento, que haya subido al tercer cielo. ¿No te parece una tremendísima autoridad? Ahora, pero, dices, pero, sin lugar a dudas, fue, era un apóstol de Jesucristo. Fue, 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 fue recibido por, por revelación, no inspiración. Es el mismo Pablo quien va a decir que toda palabra es inspirada por Dios. Toda escritura, dice, no toda palabra. Toda escritura, bueno, toda escritura, toda palabra. Es ¿A qué, ¿a qué se refería a Pablo? ¿Qué es lo que ya tenía sé en mente? Hace que, que vas a remitir, evidentemente, al Antiguo Testamento. ¿Pablo estaba también, hablando del libro de Apocalipsis? Pero, pero, pero también claro, no, por supuesto. ¿Y entonces que no. por qué lo cita? Sí, ¿por qué? Porque la misma escritura, que es la autoridad, Ajá. dice que todo lo que está escrito está escrito para nuestro provecho. Pero se está el... dando cuenta, pastor, que está cayendo en una falacia circular. Al principio no. yo le dije no podemos apelar a la escritura para sostener que libros deben formar parte de la escritura. Yo lo dije al principio de mi ponencia y usted estuvo de acuerdo porque sería una no, falacia circular. Estoy de acuerdo en eso. Y Pero está cayendo en esa falacia, pastor. ¿Y me dices a qué a qué parte de esto se estaba refiriendo? Estamos viendo a cuál. Creo que, que la Biblia es palabra explicando. de Dios porque la Biblia así lo dice. O sea, ¿tú crees que la, que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia así lo dice? No, es el argumento que usted me está presentando mediante Pablo y Timoteo. Estoy, estoy citando lo que la Escritura está diciendo y ya luego la autoridad de la Escritura es a donde estamos tratando de llegar desde hace ya poco más, más de una hora. Pero eso es otro tema. O, ok, porque pastor, pero de se da cuenta de que, de que su argumento es circular, ¿no? No, no, no. De okay, ninguna manera. Okay, hablar, okay. Querer hablar de la Iglesia, hablar de doctrina y no citar la Escritura... Pues es una locura. Es una locura. Ok, bueno. Va, vamos, ¿qué, titular, ¿qué le parece si regresamos? ¿Qué le parece si acá? regresamos y me responde las preguntas que le pedí hace 45 minutos? ¿Qué le parece? Sí, totalmente nada más ya no me quedó claro, y creo que a mucha gente de lo que está tampoco, ¿cuál es la iglesia con la tradición más antigua? ¿La oriental o la romana? Ok, yo ya le respondí y. Prefiero dar vuelta a la página. Te prometo que no te he entendido. Contéstame puntualmente. Reitero. Si, ¿Y tú y yo? Bueno, me si, va, tú, si no me interrumpe, yo le contesto rápidamente para avanzar. Pero es que yo no estoy entendiendo, Porque pastor. Que me das vueltas. No si, estoy... Yo soy, si yo estoy en el Oriente, tú te estableces en el Occidente, yo estuve primero que tú, tú recibiste la tradición de mi boca, recibiste. ¿De qué la boca? ¿De qué boca? Es un decir. No, no, es está bien, decir, pero es importante porque la tradición diciendo, está conformada boca, por de hombres. ¿De qué boca? Sí, de, de, de mi boca, de las enseñanzas. No, que no, no. En, en la iglesia primitiva, ¿de qué boca? Pero no, me, no me interrumpas, no me interrumpas. No, para, lo, ah. no te estás queriendo. Fíjate, va, mantente. Bueno, pero pastor, no, avancemos y responda conté, a mi pregunta. A mí, por Se por lo favor, suplico. Por favor, contéstame esto. Si yo, tú recibiste la tradición, la doctrina de mi boca. Yo te disipulé, en un momento cambiamos y nos dividimos. ¿Quién se dividió de quién? ¿Tú de mí o yo de ti? Si yo estaba primero y tú conociste la doctrina y los ritos por mí. Ya le respondí, la autoridad no depende de la ubicación geográfica de una iglesia. La autoridad no depende de eso. La autoridad depende necesariamente de la autoridad que está detrás y es quien transmite la, tra la tradición. En este caso. Y esa es la bueno, razón. pero Pastor, ¿me vas a dejar ya, ya cerrar una idea? Ya me contestaste, ya me contestaste. Pero, bueno, entonces no, pasemos no a ver... mi pregunta, Pastor, desde hoy que le estoy suplicando que, la, que me responda no una. La geografía tiene que ver con la autoridad. Pedro tiene autoridad por recibir el primado. Listo, no, ya está. Es ya terminó. Ese Y ese es el gran interés de querer ubicar a Pedro en Roma. Pero luego lo dejamos eso para otro caso. Justo ahí vamos está. a dar vuelta a la página, Descanse. entonces. Ok, estamos de acuerdo. Vamos, vamos, vamos a, a dar vuelta a la página. Vamos a dar vuelta a la página. Yo le suplico, pastor, antes de que se vaya, mi, mi esposa me va a echar de casa. le suplico, respóndame una pregunta. Tenía dos, pero hace 45 minutos que me viene dando vuelta y no me puede responder una. No, yo te he contestado todo. Bien. No, para nada, para nada. No, yo no, le hice. No, 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 hace 45, no, 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 45, 45 minutos. Hace, y vale. hace 45 minutos yo le vengo preguntando lo siguiente. Usted dice que San Agustín al escribir Confesiones fue inspirado por Dios. Sí. Pedro es inspirado por Dios al escribir Segunda de Pedro. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué uno es parte del canon del Nuevo Testamento y otro no lo es? ¿Por qué si ambos son inspirados por Dios? Pero lo contesté y podrás regresar el, 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 la grabación porque son inspiraciones de Dios para diferentes momentos, diferentes escritos para edificación de su iglesia en diferentes eh, trincheras y no son libros canónicos y otros no. Y, y lo ¿Cómo lo sabe a eso? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Pues porque unos están en la escritura y otros no. Pastor, por favor, de verdad, porque unos están en. Si lo que estamos discutiendo es qué libros deben formar parte de la escritura, ¿cómo me va a decir porque unos están en la escritura y otros no? De vuelta Acénteme. a la circularidad, Pastor. Lo que Pastor. tú quieres decir, no. Lo que tú quieres hablar es de dónde sacaron, para nombrar autoritativos, los libros de la Biblia. Pero es, es, es que, que la diciendo? canonicidad de los libros es el reconocimiento de un grupo de escritos por inspiración de Dios. Sí. Con determinada autoridad, es evidente, sí. la autoridad la tienen los libros por el hecho de ser inspirados por Dios. Usted dice, porque unos quién, libros se escribieron quién para un momento. Esa autoridad? ¿Quién reconoció esa autoridad? La iglesia. ¿La Iglesia católica romana nada más? ¿O ¿O la, iglesia la, iglesia? Es que, la Iglesia Católica. Es que, pastor, no existían protestantes en aquel entonces. Ni ortodoxos, ni católicos romanos. Entonces, la, ¿la iglesia, iglesia, iglesia Católica, ¿estamos de acuerdo? Claro. La iglesia Bien, buenísimo, supuesto. buenísimo. Estamos de acuerdo. Y a ver cosas. Donde y usted reconoce, reconoce ese ese reconocimiento de la Iglesia Católica, ¿lo reconoce? Reconozco que, que la Iglesia es católica en el sentido de la universalidad y reconozco los méritos puntuales de la Iglesia Católica Romana en ciertos momentos históricos, pero no reconozco que toda la autoridad canónica recaiga. Gracias a la iglesia católica romana. Y más claro no puedo ser. No, 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 lo entendí, lo entendí. Está siendo okay. claro. Evidentemente, yo estoy en completo desacuerdo con usted, pero está siendo claro. Me imagino. Lo, lo, que, lo, que, lo que reitero es que el grado de subjetividad que está manejando Ahora, es terrible. Te voy a decir por qué, Entonces, te voy a decir pero por qué. déjeme. Porque terminar donde se establece idea, finalmente ¿tú? la canonicidad de los libros. ¿Eh? ¿Dónde se estableció finalmente la canonicidad? Porque ya vimos y estuvimos de acuerdo en que esto se dio con el paso de siglos. Con el paso de siglos, sí, 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 sí. No hubo una persona, ¿sí? No hubo una persona, no hubo un evento que haya vuelto de la nada canon, sino fue a paso del tiempo donde hubo, y eso es lo que vale la pena estar hablando, para que se llegara a reconocer esos libros como canónicos y que maravillosamente todo el pueblo cristiano los reconoce los mismos. La pregunta es... ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Okay. Y si tú dices, es mérito único y exclusivo de la Iglesia Católica Romana, creo que estarías en un error. Bueno, yo diría de que eh, también, eh, si me dejas cerrar la idea, eh, también ver, fue yo le diría gracias a Martín Lutero. S mm. ¿Sabe por qué? Porque gracias a que Martín Lutero quiso quitar libros de la biblia. es que trento se reúne y dice esta es, esta es la biblia. este es el canon de la biblia. Y, y recordemos de que el punto final se da en trento en la discusión porque martín lutero quería quitar libros de la biblia. así que en cierto sentido yo le daría ciertas gracias a martín lutero porque gracias a ese acto de rebeldía termina de alguna manera eh, acomodando todo para que la iglesia se exprese oficialmente mediante un concilio al respecto. Pero okay. es obvio que Espérame. ya hacían muchísimos siglos que mm -hmm. eh, había gran unanimidad, gran unidad de criterio respecto a lo que se creía de, de, del canon. Había, siempre hay, en una iglesia con tantos años y con tantos miembros, siempre hay algún loco que levanta la mano y dice no estoy de acuerdo. Pero la amplísima mayoría ya estaba... Eh, de acuerdo respecto a los libros que, que formaban parte del, del Nuevo Testamento. A ahora me hace, ¿me deja hacer la segunda pregunta? Porque yo le dije sí, que No, no, déjame hacer una aclaración. Ya habíamos quedado, evidentemente, que no eh, durante siglos, católicos, romanos incluso, discutieron la canonicidad de ciertos libros. O sea, no, no, eso con Lutero fue muy, 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 muy posterior. Y eso no le resta méritos a los demás, ni, estu ni está mal que se haya debatido. Finalmente quedaron los que tuvieron que haber quedado por autoridad del Espíritu Santo. Por autoridad final del Espíritu Santo. Y eso es muy claro para, para mí. Pero no le achaques eso a Lutero porque estás cometiendo una injusticia histórica. ¿Cómo una injusticia histórica? Al decir que eso, que eso nada más fue Lutero, no, pero si hubo, si discutió en concilios, de, por, ¿Por qué se llaman concilios? O oh, bien, pero espere, eh, nos estamos desviando de nuevo del tema. Yo tengo otra pregunta respecto a lo que vinimos a, a charlar. De, simplemente sí, para pero que no, no nos desplieguemos. ¿El no fue el primero que puso en duda la, y, y quiso sacar.? Yo ya, yo ya dije que a lo largo de la historia de la iglesia habían personas que levantaban la mano y decían: No, estos libros no deben formar parte del canon. Eso yo ya lo dije. Ah, okay. Y dije, dijiste, y dije pero, ojo, dijiste, que siempre hubo algún loquito. Siempre Déjame hubo algún loquito. De parte, que uno de esos loquitos entre en un doctor de la Iglesia Católica que es San Jerónimo Pero hablando es... de, los, de, de los libros del Antiguo sí. Testamento y siempre sostuvo que hay que los libros deuterocanónicos no deberían de estar ahí C Estoy claro de la iglesia católica. claro recordemos de recordemos que estamos Como hablando me parece grave. no sabe por qué no porque estamos hablando del canon del Nuevo Testamento no del Antiguo Ah, pero eso no quiere decir ah, que... Ah, ah, <laughs> o sea, los que quieran sacar libros del Antiguo. No, de, Disculpeme, no sí. si quiere en otro momento podemos hablar del canon del Antiguo. Ahora estamos hablando del canon pero, del pero Nuevo. Mírame, y en, en el canon del Nuevo, en el canon pero, del Nuevo, sí, bueno, son distintos. O sea, pa la palabra pastor, es pastor, ¿podemos avanzar en el punto? Sí, sí, ¿Le, pero le pero parece? Ver, oh, ok, esto. okay. Los criterios reitero. cambian. En cuanto al Antiguo y el Nuevo Testamento... No, no cambian, absoluto, no, no cambian, no, no no cambian en absoluto, no cambian. No cambian, no cambian. No le puedes llamar loco a... No, no cambian en absoluto, no cambian. Simplemente me parece de que yo darle una respuesta a eso me va a desviar del tema como nos venimos desviando con el tema del de obispo de Jerusalén. Entonces, por eso quiero volver al punto que, que, que le señalaba que es mi segunda pregunta. Ah, no me vas a contestar eso. Está bien, adelante. No, no le voy a contestar porque no es el tema. Si quiere, en otro momento lo juntamos y lo charlamos no nuevamente. Tema, a ver, ¿cómo no es el tema si estamos hablando del canon del, antiguo, del Nuevo Testamento? Y me dice, okay. siempre hubo locos que no estuvieron de acuerdo con okay. lo que la Iglesia dice. Y te digo yo, hay un loco, como tú le llamas, que es eh, 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 nada más y nada menos que el que la tradujo al latín, que, okay. que, que la Biblia, que es la oficial de tu Iglesia, y pero ahí ya no es un loco y tiene okay. toda relación con todo el canon del Antiguo Testamento. Y dices, no, eso no viene al tema. No, creo que ahí. Okay. Un... ok, ok, ok. Después, en otro momento, podemos charlar del canon del Antiguo Testamento. No tengo ningún problema, ah, Pastor. Eh, bueno, volviendo al caso. De, de hecho, de hecho, eh, ¿sabe, Pastor, que eh, de hecho lo que está diciendo respecto a Jerónimo no es así, ¿no? Lo, lo sabe a eso, ¿no? ¿A qué te refieres? Eh, que Jerónimo no sostenía la postura que usted dice que sostiene. Pero por eso le estoy diciendo que en otro Jerónimo momento lo podemos hablar. Fue le... Jerónimo fue incluso el que acuñó la me, palabra para referirse a los me, Si quiere, en otro momento lo podemos charlar. San Jerónimo no sostenía la postura que usted dice que sostiene. ¿Está bien? Okay. Se lo puedo mostrar si quiere en otro luego, momento. Luego bueno, no, a mí me gustaría en este momento. No, pero... porque en este momento estamos hablando del canon del Nuevo Testamento ah, y yo ah, le estoy pidiendo que me responda una pregunta, pastor. Una pregunta. No debemos temer cuestionar e investigar nuestras creencias. No, claro que mucho? sí. En pos de la verdad, no de nuestro parecer, ¿no? Ah, no, de la verdad, sí. Y eso sí. no nos vuelve locos. No, no, obviamente que no nos vuelve locos. Sí me parece que la subjetividad es terriblemente peligrosa. Y quizá eh, ese por eso, es el o... problema, que cuando no estamos de acuerdo. Los llamamos bloquitos, en lugar de simplemente escuchar y finalmente decir, bueno, eh, gracias, eh, no estoy de acuerdo, tan, tan. Creo que ese ha sido el, el, eso es, ha sido el espíritu de los cismas. Ok. Y por eso me estaba hace unos momentos. ¿Pu ¿Puedo que, volver, pastor, al punto? Sí. Hablan Porque me están interrumpiendo todo el tiempo, pastor. ¿Puedo volver al punto? Sí, pero déjame terminar con esta idea. Y pero usted mismo. es el que no me deja terminar, pastor. Déjame acabar, porque, bueno, muéstrame a mí, ponme el ejemplo y déjame terminar esto. Hablan de los protestantes como si hubieran sido una corriente espontánea cuando fueron corrientes expulsadas precisamente por no comulgar con una interpretación y con dogmas que se, se estuvieron discutiendo desde el inicio. Y de hecho, la primera iglesia se creó el gran cisma cuando la primera iglesia no estuvo en, de acuerdo en dogmas que. Sería tema para otro programa. Claro. Pero eso nos convierte bueno, en lo... es, es natural. Es natural que eh, en los concilios, eh, al expresarse, se formulen anatemas, ¿no? Porque evidentemente lo que los concilios buscan es, mediante la autoridad de la Iglesia, la unidad doctrinal de la misma y definir el dogma. Entonces, y eso es bíblico. Y eso es bíblico y eso es bíblico pero pere pastor pero no me interrumpa pastor pastor se está dando cuenta que me vive interrumpiendo pero pastor se da cuenta que todo el tiempo me está interrumpiendo todo no, el tiempo no me interrumpa, me pastor. No, 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 no me dejas hablar. Pero ¿cómo Diga. no lo voy a dejar hablar? Me vive interrumpiendo, me pastor. De pero, decir, no le estoy, me una pero, pero no le hice ninguna pregunta, pastor. Pastor, en fin de todo concilio, siempre saldrá... Pastor, la, pastor déjeme terminar no una idea, la, se lo suplico, se lo imploro. Pastor, déjeme terminar un planteo, se lo suplico. Yo Entonces, le, yo no le dije a usted, pero, pastor, yo le dije a usted. Yo quiero que usted aquí se siente... Claro, le voy a permitir, pero déme mi tiempo para desarrollar mi idea y luego usted tiene todo el tiempo que quiera para desarrollar las suyas. Se, se lo suplico, Ahorita déjeme otra vez. Una pregunta, pero pastor, pero me por favor, pero hace dos minutos de vuelta, nada más, nada más. Le suplico, déjeme terminar Adelante, una, idea, público, una idea, una, una idea. Una idea, una, no quince. No, pero es que usted dice un montón de cosas y después no puedo decir nada. Entiéndase de que es yo estoy tratando, contrario. con todo respeto, yo estoy tratando de ser respetuoso, darle el tiempo que se merece, no interrumpirlo. Pero usted está haciendo todo lo contrario, pastor, con todo respeto, se lo digo. Trate de, Te trate Santiago, de, trate de ser... De la, la cinta después. Te por favor, por favor, se lo suplico. Fíjese, pastor, que, que yo estoy tratando de darle el tiempo para poder entender su idea. Eh, y usted no está actuando de la misma manera conmigo. Solo le pido eso. Teme tiempo. Nada más. No me interrumpa. Nada más. Bien. Entonces. Eh, volviendo al tema de, lo, de, de, de la inspiración. Usted dice que es porque son, son, son eh, inspiraciones para diferentes tiempos, para otras misiones, dijo. Lo estoy citando textualmente. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Y no lo estoy preguntando a usted por las dudas. Estoy haciendo una pregunta retórica. ¿Quién dice eso? ¿La Biblia define eso? De hecho, eh, todos sabemos, mediante la doctrina de la inspiración de las Escrituras, o al menos la doctrina que los protestantes sostienen respecto a la inspiración de las Escrituras, que los autores de la Biblia, en el momento de estar escribiendo sus textos, no son conscientes de que Dios los está inspirando, sino ellos están siendo guiados por su propia voluntad, intelecto, cultura, información y deseos. Por ende,. Pedro, al escribir Segunda de Pedro, se está dirigiendo a un momento específico, a una comunidad específica. Si la razón por la que San Agustín y sus obras no deberían formar parte del canon es porque fue exclusivamente un tipo de inspiración dirigida a un tiempo, a un determinado pueblo, Segunda de Pedro tampoco debería ser parte del canon, dado que es evidente por lo que el texto dice que el autor tiene en mente un determinado momento en la historia un determinado suceso que está viviendo una determinada comunidad lo mismo pasa con las demás epístolas a los colosenses a los efesios a los corintios qué podríamos decir de los corintios que pablo le escribe a la ciudad de corinto a la iglesia de corinto por un problema que había sucedido por el desorden que estaban viviendo en la liturgia en el culto con las autoridades eh, ciertos eh, desfasajes morales que estaban viviendo quién podría poner en tela de juicio que pablo se estaba dirigiendo a una determinada comunidad en un tiempo específico por específicos sucesos ahora por eso nosotros no vamos a creer de que debería formar parte del canon no esto demuestra demuestra con mayúscula que el criterio que utiliza el pastor para determinar qué libro forma parte del canon y qué libro no es terriblemente subjetivo mi parecer y no está justificado eh, bajo ningún punto de vista este criterio no funciona cuando lo comparamos entre libros canónicos y libros no Canónicos. Por otro lado, y ya con esto cierro y le dejo al pastor, y espero que en esta oportunidad sí responda a mis preguntas. Por otro lado, nuevamente, los cinco criterios que él utilizó, que fue el argumento inicial de él, fue el testimonio de los escritores. Cada uno de los escritores supuestamente testificaba respecto a la inspiración que ellos estaban recibiendo cuando escribían sus textos. Me gustaría saber dónde. Está dicho testimonio en Segunda de Juan, tercera de Juan, en el, en el libro de Judas, etc. Porque recuerden, no se puede analizar toda la escritura para justificar la escritura. Eso sería caer en una falacia de circularidad. Tenemos que discutir los 27 libros por separado. Y si estos criterios que presenta el pastor son aplicables. En cada uno de esos libros por separados y justifican el canon del Nuevo Testamento. Número dos, el cumplimiento de las profecías. ¿Qué, ¿Qué profecía cumple o se ve cumplida en Segunda de Juan, Tercera de Juan? ¿Qué profecías se ven cumplidas? Número cuatro, la coherencia interna. Eh, él decía que diferentes autores eh, sostienen una misma teología y demás. Eso no demuestra que los libros están siendo inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque es, evidente, es, es, es eh, natural que diferentes personas puedan ponerse de, de acuerdo respecto a un conjunto de ideas. El estar de acuerdo entre un determinado grupo de personas respecto a un conjunto de ideas no nos no lleva a la conclusión, no nos lleva a la conclusión de que los libros están inspirados. Número 5. El impacto histórico y transformador. El hecho de que la Biblia transforme a personas no es es evidencia de que los textos, los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento, sean inspirados por Dios. Mi pregunta es: ¿conocen el testimonio de alguien que se haya convertido a la fe cristiana luego de leer Tercera de Juan? ¿Realmente conocen a alguien? ¿Conocen a alguien que haya sido convencido de su pecado y haya dado gloria a Dios y haya caído de rodillas delante de Cristo luego de leer Segunda de Juan? Evidentemente el, el, el criterio transformador es tan subjetivo que no es aplicable ni vinculante, por ende no puede ser un criterio objetivo para identificar un texto que ha sido inspirado por parte de Dios. De hecho, hay textos fuera de la Biblia, como Confesiones de San Agustín, que es lo que venimos discutiendo, que ha sido terriblemente transformador para personas y el hecho de que sea transformador no quiere decir de que sea inspirado por Dios. Por eso, estas son mis objeciones a los criterios que el pastor ha presentado. Me gustaría que responda a estas objeciones dándole todo el tiempo que merece. Perfecto, maravilloso, gracias. Número uno, dices que los eh, eh, escritores de la Biblia no estaban conscientes de que estaban siendo inspirados por Dios. Yo te voy a demostrar que sí, fácilmente. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 22-20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Está perfectamente consciente de que está dictando y escribiendo algo eh, de boca de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 14-11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda leuga confesará que... A, a Dios. Entonces, el, el Romanos, Pablo está citando la escritura de que es el Señor quien lo está diciendo, no él. Dice es esto que él, que él no estaba consciente de que estaba siendo usado por Dios. Está, pero perfectamente consciente. Pero es una cita, pastor. Eh, Apocalipsis, no, claro, es una cita, de que, pero está hablando de que es una cita autoritativa de parte del Señor. Bueno, pero hay libros Entonces, fuera de la Biblia que también citan la Biblia y no por eso son inspirados. No, no. Yo digo que por eso sean inspirados. Que es la parte de tu argumento de decir, no, por esto no y por esto tampoco. Pero cuando tú ves el conjunto de todo, nos lleva a inferir. Que Deme una dice, cita de tercera de Juan. Deme una cita que... de tercera de Juan. Un solo texto. No, tienes una, tienes una fijación con segunda y tercera de Juan porque ya lo mencionaste tres veces. Sí. Pero contame primero de, de Apocalipsis 22-20 ¿Qué pasa? Apocalipsis, Apocalipsis. Eh, ¿quiere que lo busque? No, te lo leo yo. Ah, bueno, 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 léalo, por favor. A ver, búscalo, búscalo, búscalo. búscalo. Apocalipsis 2.20. 22.20. 20, ah, perdón, 22.20. Ok, mientras tanto, mientras lo busco y lo leo, ¿me puede buscar la cita de tercera de Juan, por favor? ¿Qué cita? La cita que muestre, tal y como usted dice, los testimonios de los escritores revelan. Pero, pero, pastor, ese es el problema. Ahora se acaba de dar cuenta, después de dos horas de estar discutiendo, que esa es oh. mi objeción, que no todos los libros presentan este testimonio que usted está presentando como criterio. Por ende, no es? se puede utilizar como criterio, pastor. El conjunto, no todos los libros van a contener lo Pero, mismo. ¿por qué el conjunto, pastor? Si lo que estamos discutiendo es cuál es el conjunto. Usted está presuponiendo algo que estamos suma, pretendiendo descubrir. Es cultural, por la armonía, ese es otro más que suma que también lo mencioné. Ahora, pastor, me ¿se está dando cuenta es que es eso. una falacia circular la que estaba diciendo, ¿Qué es lo que no? Que dices? Porque la iglesia lo dice, y aparte, tu iglesia. Pero pastor, es una falacia circular. Usted está, pre, preste atención, estamos discutiendo no. cuáles son los libros que forman parte del Nuevo Testamento y usted apela al conjunto, pero ¿cómo va a apelar al conjunto si no sabemos cuál es ese conjunto? Bueno, Lo que estamos discutiendo es cuál es el conjunto. Qué ti, ¿Por qué para ti qué características tienen los libros para que hayan sido incluidos como parte del canon? Y usted y dijo, yo, testimonio de el... los escritores. Cinco puntos, dije cinco puntos importantes, y sobre todo eso, evidentemente, la mano de Dios, pero eso lo estamos sacando para no obviar, verdad? Que es la voluntad de Dios manifestada, más allá de toda mano de hombre. Pero no me has contestado de Apocalipsis 22, donde dices que los escritores no estaban conscientes de que estaban siendo usados por Dios al escribir, sino que ellos estaban creyendo que estaban escribiendo de acuerdo a su voluntad y a su pensamiento. Y en aquel apocalipsis tu argumento se derrumba por completo. Porque no, no, presentando... no, se, no se derrumba, pastor. No se derrumba. Eh, le cuento ver, por qué, si quiere. Cuéntame, a, apelando a la doctrina protestante. Eh, eh, la, no, la, a la razón, a la razón. A mí la bueno, doctrina protestante. Es que estoy usando es, la razón y me está apelando to, constantemente no a falacias de circularidad, pastor. Pero tú me dices, la doctrina protestante es como si para mí la doctrina protestante tuviera mayor peso. Pero, y entonces una... usted qué es, pastor? Yo soy cristiano, lo he dicho veces, pero no nos desviemos del tema. Ahorita no, no, a ah, no. Ah, en esa no nos desviemos del tema porque ahí. ¿Ves quién es el que no contesta? No, no, yo, yo lo leo, no tengo problema. 22, eh, Apocalipsis 22. Pero usted no se identifica con ninguna denominación protestante de las existentes, Pastor. No. Cristiano. ¿En qué se diferencia usted? O sea, ¿qué clase de evangelio cree usted que no cree el resto de las denominaciones protestantes? Yo creo que, creo que creemos prácticamente el mismo evangelio, que creo que las diferencias pero, están en los dogmas o en la, o Bueno, en bueno, dogmas. pero por algo pero usted por no se pero identifica. Lo de, pero, pero lo de Apocalipsis ¿también está Ahora voy, pero, pero porque quiero. A ver, yo tengo que entender cómo usted piensa para poder tratar de empatizar a la hora de transmitir mis ideas. ¿Por qué usted no se identifica con ninguna denominación existente de los protestantes? Debe ser por una cuestión doctrinal. Por ejemplo, y no voy a nombrar cuál porque a mí no me gusta hacer esa, eh, no, no, no quiero nombrar okay. una. Cuestiones que son de organización. Denominaciones donde, por ejemplo, eh, eh, es, la, es por votación que se lleva las, la, la, la iglesia. La dirección es por votación. Y creo que sabes muy bien a qué denominación me estoy refiriendo, que no la quiero mencionar. Sí, está bien, no, qué? no importa, no importa, está bien, está bien. No estoy, no estoy de acuerdo en eso porque creo en las jerarquías y en la autoridad, que es una cosa que tú defiendes también con la vida. Entonces, por esa razón, esa simple razón, digo, no me identifico con ellos, que no quiere decir Pero ni que se va Usted a se está dando tiempo. cuenta, usted se está dando cuenta que sin querer, esto es sin querer, porque al, ojo, es algo que yo también me lo planteé, yo también le dije a usted, yo era no denominacional. Usted se da cuenta que el ser no denominacional es una fantasía, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque al entras decir, en otra, entras, es como estar fuera Usted, de, está, de usted es que no, 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 no. Es que usted está creando su propia denominación, pastor. No, no, de ninguna manera, al contrario. Pero fíjese una cosa, si usted, si su sistema de creencias no se identifica con ninguna denominación protestante, pero tiene un sistema de creencias. Usted está inaugurando un sistema de creencias diferente al de, al de las demás denominaciones. Por ende, está creando su propia denominación sin querer. Voy a hacer una pregunta. Los primeros cristianos, Pedro, Pablo, Juan, si tú les preguntaras qué denominación eran, ¿qué crees tú que te hubieran respondido? Cat eran católicos. ¿Tú crees que yo soy, yo soy católico? la, eran parte de la Iglesia Católica. Así lo menciona ya un discípulo del, del apóstol Pablo. Universal. Claro, porque no había otra iglesia, era la única iglesia que había. Perfecto, en Oriente, por cierto. La ubicación, hablado. bueno, si vamos a hablar de Ignacio de Anu. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos dogmas, cuando nosotros, yo entiendo que católica y estoy de acuerdo contigo, pero estamos de acuerdo en que no, no tenía en mente lo que nosotros nos evoca ahora la iglesia católica? Tienes que ser honesto. ¿Qué, qué es lo que quiere decir? No estoy entendiendo, perdón. sí, sí. sí. Cuando, tú me, cuando yo te digo, ¿tú crees que hubieran, que hubieran contestado ellos y hubieras dicho católicos? Sí. Ajá. Yo sí no creo sí, que sí. hubieran respondido de esa manera, pero entiendo lo que quieres decir. Una iglesia universal, una iglesia sí. de, de pobres y ricos, una iglesia de judíos y griegos, una iglesia de, de blancos y negros. Sí. Eso se repitió con iglesia católica, ¿de acuerdo? Ok, estamos bien. La viendo. palabra católico ya tiene una acepción distinta para nosotros en este momento. Y nosotros lo vamos a relacionar inme inmediatamente con la Iglesia Católica Romana, con la organización, con los dogmas propios de la Iglesia Católica, cosa que jamás hubieran pasado por la mente en ese momento de, los, de, la, de la Iglesia Primitiva. No estoy de acuerdo con eso. ¿Crees que ellos ya tenían el dogma de la perpetua virginidad de María, de todos esos, ya, ya lo tenían, cosas que incluso la Iglesia... Eh, católica eh, estableció y luego dio marcha atrás, otras que eh, surgieron. ¿Tú crees que tenían en mente todo eso? Ah, ah, sí, 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 sí. Yo, yo, ¿O yo, se refería a una iglesia universal en el sentido que ya platicamos. Eh, reitero, evidentemente el término católico es una referencia universal, es evidente porque existía una sola iglesia. Ahora es la misma institución conformada por la misma yo, yo, estructura. ¿Estás yo, yo creyendo que la, que la iglesia hay una sola iglesia verdadera y auténtica y sí. que es universal? Sí, 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 entiendo, en un sentido pero, pero espiritual. Que no se compone exclusivamente de católicos romanos. Entiendo, entiendo. Eh, reitero. Para ese entonces había una iglesia visible, había una estructura visible, había una estructura jerárquica ya establecida por los mismos apóstoles, y habían, o sea, el, el común denominador de creencias cristianas estaban bien claras, simplemente lo que el tiempo permite es la profundización de dichas creencias y la oficialización por medio de concilios de dichas creencias. Eh, por, por dar un ejemplo, mire, porque usted podrá decir, bueno, pero los concilios vienen con mucho tiempo después. Eh, Fíjese que recién en el siglo IV es que un concilio trata la divinidad de Cristo. En el, en el siglo IV. ¿Recién en el siglo IV los cristianos comenzaron a creer en la divinidad de Cristo? No, lo creían en el siglo I. Lo que pasa es que por una cuestión histórica circunstancial. Lo que pasa. Lo que, bueno, lo que pasa es que por una cuestión histórica circunstancial. El concilio va a venir recién en el siglo IV para oficializar dicha creencia que ya se remonta al siglo I. Por ende, las declaraciones conciliares, independientemente de en el momento de la historia en el que sean, no reflejan el hecho de que en dicho hayan comenzado a existir. No, son creencias históricas de antaño que fueron oficializadas por diferentes concilios ecuménicos. Pero. No quiere decir eso que las creencias hayan surgido espontáneamente. Ahora regreso, regreso con su punto, con el último punto. Ahí estás usando cosas que la iglesia que yo desde el principio y se procesaron de manera regreso, regreso al punto inicial mío. mencionando las que se impusieron tard tardíamente y de hecho no fueron aceptadas. Y que crearon divisiones y sismas. Esas, esas convenientemente no las estás mencionando. No, no es que no las estoy mencionando. Simplemente estoy haciendo referencia a aquellas que usted está citando, ¿no? Entonces reitero, yo encuentro todas esas creencias. De hecho, todas esas creencias yo las encuentro en la Biblia, no, no, pastor. Yo, te, yo las yo, encuentro yo, en la yo, Biblia yo esas mencioné, creencias. Por ejemplo, la, la, el dogma de la perpetua originalidad. Por de eso, María, totalmente. Pero... Totalmente, yo lo encuentro en la Biblia, en la Biblia y en la tradición primitiva y respaldada por no. concilios con, con, concilio, el, el concilio, si yo no me equivoco, el, prim, el primer concilio de No lo encuentras, no lo encuentras yo sí lo encuentro pastor A ver, ¿en bueno pero, pero si ya si, si, eh, para, para no equivocarme de concilio en el siglo IV en el siglo IV ya, ya existe la expresión oficial de María siempre virgen siglo IV sí, claro. pastor sí siglo IV, claro del siglo IV para, para, para acá por supuesto no del siglo antes para atrás, no cómo que no tertuliano lo dice y siglo II otros, y muchos otros dicen que no siglo ya II Muchos dicen bueno, que no. pero no es, una, no es una creencia que aparece tardíamente. Estamos hablando de creencias terriblemente tempranas. Ahora, Muy regreso bien. con mi punto, pero ahora déjenme ah, regresar. Con esto. En el siglo 2 están los gnósticos, ¿eh? Una de las ideas más claros. Claro, y las cosas. claro que van cuando a estar los gnósticos. Conviene, ¿Cómo se combaten este, los gnósticos, pastor? Eh, Espérate, cuando te conviene apelas a la tempranidad de, los, de, los, de las ideas y de las doctrinas y cuando no... A, a, a pero yo tardío. no estoy citando gnósticos ¿eh? no estoy citando herejes es, es, es que es en el siglo II no, no, está bien, pero es más, allá, más allá del testimonio de la antigüedad que yo estoy haciendo hincapié los testimonios a los que estoy haciendo referencia no son de herejes eh, por dar un ejemplo, pastor, ¿cómo se combatió el gnosticismo? ¿cómo lo combatieron? me encanta que hayas dicho la palabra pero pastor, eh, no me va a responder una pregunta responde todas, una, no, no todas no, no que responde que una, eres eres me responde una, pastor todas las buenas me, co, ¿Quién dijo que son herejes? La Iglesia. Okay. ¿Usted cree que son herejes? Sí, sí Gracias a la otro. Iglesia. Gracias pero, pero, a la Iglesia. ¿Estás consciente que para los ortodoxos ustedes son herejes y para ustedes los ortodoxos son herejes? Uh, el... uh, yo, yo no estoy seguro de llamarlos herejes porque de hecho. No, bueno, ¿Los uh, descubrieron? No, espere, 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 espere. espere. Yo no estoy seguro, pero simplemente porque desconozco ese tema. No estoy seguro porque desconozco ese tema. Ah, bueno. Lo poquito okay. que conozco Nos respecto. Bueno, lo chequeamos después. Lo poquito que conozco respecto a eso, eh, me parece que no son llamados oficialmente de esa manera. Pero capaz que me equivoco. No me quiero meter en ese tema porque puede ser que yo me equivoque. No es un tema que yo maneje, ¿se entiende? Excomulgaron Ahora excomulgaron mutuamente. Volvi volviendo vol volviendo. No se excomulga, dame otra razón por excomulgar que no sea la herejía. No conozco el tema, pastor. Entiéndame que ese ah, tema no lo conozco. No, no, bueno, no lo conozco el... entonces no lo podría. Si yo intento debatirlo me parece que es eh, nada eh, eh, es, es poco es poco serio de mi parte. No es un pero, tema okay, que lo conozca. Pero tampoco se necesita mucho conocimiento para darte cuenta que si una iglesia está pastor ciudad, me gustaría poder, volver. a. Avancemos. Volver al, al punto. Recuerde, recuerde mi planteo y me gustaría que usted me responda al respecto. Usted sí. se está dando cuenta que usted está creando su propia denominación, ¿verdad? Ya te contesté que no. ¿Por qué no? Explíqueme porque por qué. Estamos, porque precisamente la intención es irnos a la escritura, no. La autoridad ¿Usted, cree, la, ¿Usted cree que la, ninguna otra denominación protestante... ¿sí como me Fíjate como me interrumpes. Bueno, sí, está bien, perdón. La, la, la autoridad es la escritura, que es lo único que ha mostrado ser infalible por las cosas que ya hemos platicado. Cualquier otra estructura humana ha mostrado errores terribles, gravísimos, como para entregarles... Si, ah, yo por, tuviera, bueno, si yo tuviera, con, si yo tuviera, si yo tuviera, pastor, como me, me se, seamos honestos. Está bien, lo interrumpí. Ok, soy sensible. Tiene razón. Estoy, sensible. Estoy sensible. Estoy sensible. Tiene, razón. Está muy bien. Pastor, le, le hago una pregunta. Si, si yo quisiera volver al camino protestante evangélico, a qué iglesia o a qué denominación debería ir que predique la plena verdad del Evangelio. ¿A cuál? Yo, mi fin no es que vuelvas al protestantismo. ¿Ah, no? No. Mi ¿Ah? fin es que nos volvamos a la Escritura, fíjate. Para bueno, no, está una... bien, pero el protestantismo de alguna manera y usted como denominación de alguna manera representa la fidelidad en cuanto a la interpretación de la Escritura. Si no, no, no se separaría del resto. ¿O estoy equivocado? No, no, no. Es que en realidad yo no me puedo separar de algo a lo cual no pertenezco. Yo no me puedo separar pero usted no cree que usted tiene una correcta, correcta interpretación la de la escritura. escritura? Sí, bueno, si yo no creyera que estoy en lo adecuado, pues de qué estamos hablando. Entonces, por eso, ¿su iglesia la es la verdadera? La ¿Es su iglesia la verdadera? No, yo creo que la verdadera es la escritura. La Biblia es la escritura. Bueno, no, pero Cristo estamos hablando de iglesias, está bien. Todos aquellos que busquemos a Cristo y estemos en el camino, estamos en el camino de la verdad. Está, estoy y está de acuerdo. Algo que te puede sorprender, a ver. Santiago. Yo creo que nadie lo sabe todo. Que nadie lo sabe todo. Y que no puedes tú absorber todo el conocimiento por tener la membresía de una denominación. Creo sí. que es una relación personal con Jesucristo. Y que se va a dar. Donde se predique la Biblia con fidelidad. ¿Dónde se predica la Biblia con fidelidad, pastor? ¿Dónde? Creo que en, muchos lados. Creo ¿Dónde? Que en muchos lados. ¿Dónde? Creo que en muchos lados. ¿Dónde? Estoy... Dígame, alguno, dígame alguno. En muchos lados. Pero dígame la alguno. La Escritura. Dígame alguno. No, 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 no voy a mencionar a uno porque sea si no a mencionar a otros. Sí, pero, 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 ¿usted cree no que la Iglesia que, católica, sea, ¿usted cree que en la Iglesia Católica se predica la Biblia con fidelidad? Estoy convencido que hay sacerdotes. Que predican con fidelidad, y estoy convencido que hay sacerdotes que sirven al demonio. Estoy convencido okay. que hay pastores que sirven al Señor, y estoy convencido que hay pastores que sirven al demonio. Y la diferencia no está en una membresía, no está en una denominación, está en la Biblia. Eso es lo que creo. Más claro, no te puedo responder, Santiago. El problema es que para mí no está queriendo ser claro en su respuesta, pastor. Le soy honesto. Ti, Sa ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si usted está diciendo que no coincide con las creencias del resto de las denominaciones y por ende, a causa de eso, usted es no denominacional, cuando yo le pregunto quién predica fielmente el Evangelio, quién predica fielmente, tiene una correcta interpretación de la Escritura, usted dice muchos lados. Si tuviera muchos lados, usted no sería no denominacional, sería denominacional. Ahora... Como usted no, no es no denominacional, usted es me, está, me está dando a entender de que usted cree tener la correcta interpretación de la escritura en comparación con el resto. Y en definitiva ese es el problema que yo tengo que con las iglesias la no denominacionales. La, lo, pones, lo pones de una forma muy engañosa porque pones, tú crees que tú tienes la correcta interpretación de la escritura. ¿Y escrituras? por qué si no, no es denominacional? No, no, espérate, si yo te digo a ti lo mismo, tú dices, no, yo no, pero mi iglesia sí. Lo que es no, no asumir la responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de mi destino y yo creo que la verdad está en la escritura. Ahora, tú preguntas, ¿y tú, Mauricio, tú, 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 persona, tienes toda la verdad? No, estoy en el camino, estoy aprendiendo. ¿No tiene cosas. la verdad usted, pastor? Al tener la escritura, tengo la verdad, pero no tengo la revelación ni el conocimiento de todas las profundidades. De Dios, no, yo no. Si sí, tú sí que usted no tiene la plena interpretación de la escritura, la verdadera interpretación de la escritura. La escritura no, la interpretación. No. Estoy hablando. Usted, usted, Pastor Mauricio Scott, no tiene la plena y verdadera interpretación de la escritura. Creo que la escritura está la verdad. Claro, es mi, estamos de acuerdo. Es, es, pero, es, pero el tema no es una cuestión de escritura. No me está respondiendo. No, si te estoy respondiendo, no me dejas responderte, y es mi trabajo y es mi responsabilidad tener una comunión con Dios para recibir esa correcta interpretación. Más claro usted, ¿usted cree tenerla y esa ¿tú correcta tú interpretación? Que yo te conteste, solamente yo tengo la correcta interpretación y vengan a mí. Es una posición en la que me quieres poner que me parece un poco tramposito. Ok, perdón, y de perdón. Perdón si, ah, si le parece eso, pero es no que da caer. a entender eso. Está bien, no, no hay problema. No, no, al contrario, estoy dando a entender lo contrario. Cuando pero es yo estoy... que al no ser de, denominacional y abrir su propia denominación... es que yo no abrí es... ninguna propia denominación. Pero es no yo, denominacional, es... pastor. Al, ante, fíjate, ante el, ante el desencanto de lo que ha sucedido en las religiones, que no es secreto para nadie lo que sucede sí, sí, sí. en la denominación que se te antoje, particularmente en la católica, que yo se lo achaco no necesariamente porque, sino por los años que lleva, ¿sí? Ante ese desencanto, me vuelvo a la escritura. La escritura no me ha engañado, la escritura no me ha fallado, la escritura no me ha mentido. Y contrario y bueno, arriesgándome a que pueda ofenderte a ti. O no, quizá, no, no, me ofende, Dios, no me ofende. Ha habido religiones y denominaciones donde me engañaron, me estafaron, mm. y por eso es que yo renuncio a ellas, pero no renuncio a Cristo ni renuncio a la Escritura. Al contrario, cuando tú dices, eres como exclusivo, es justo todo lo contrario. No puedo ser más abierto al decir... Hay, la salvación está en Cristo. Lo he dicho una y otra y otra vez. La escritura dice, me buscarán cuando me encuentran, cuando me busquen de todo corazón. Y creo que hay en la iglesia católica personas buscando a Dios de todo corazón. Creo que hay personas en la iglesia protestante buscando a Dios de todo corazón. Creo que hay en muchos lugares buscando a Dios. Creo que hay gente drogándose en una banqueta que está buscando a Dios de todo Estamos conocer. de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, Pastor. Es, y creo, creo, que, creo que es un sentir de la mayor parte de la gente, lamentablemente. No, lamentablemente no. Si fuera un sentir de la mayor parte de la gente, no nos estaríamos atacando por asistir a la iglesia que asistimos. No, no estaríamos no, no. atacando la exclusividad de la revelación y la autoridad de la Escritura. Es que, reitero, como lo dije al principio, nadie está atacando la autoridad de la Escritura. Eso lo aclaré al principio porque hay gente que me malinterpreta, lo dije. Autoridad sobre la interpretación de la escritura. Bueno, pero usted fíjese qué, 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 qué importante que es lo que, lo que está señalando, ¿no? Porque en definitiva ambos creemos, los puntos en acuerdo que, que, que tenemos es en la autoridad de la escritura. La escritura es palabra de Dios. Por ende tiene la autoridad que, sí. que merece por ser palabra de Dios. En eso estamos de acuerdo. Nuestras diferencias van a estar en la interpretación. ¿Mm? Su, su, que, mecanismo, ejemplo, su mecanismo. Con entrar, esto cierro, con esto cierro. Su mecanismo de interpretación es su parecer personal, pastor. Ese es el, y el problema. Tuyo, el tuyo es. La iglesia, la verdad, tal y como propio, lo señala la Biblia. Bajo. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte, fundamento de la verdad. Entonces. la eh, iglesia como cuerpo místico o la iglesia como una institución denominacional? Es que en la Biblia no existe dicha dif diferencia. Cuando habla de la iglesia. Habla de la estructura establecida por el mismo Cristo, estructura jerárquica establecida por el mismo Cristo, primero con los apóstoles y luego con los obispos que fueron eh, eh, ungidos por los mismos apóstoles. ¿no? Ahora, fíjese que el problema que está teniendo, con, con esto cierro, con esto cierro, con esto cierro. El problema que está teniendo, pastor, es que usted le da el respeto y autoridad que merece la Escritura y en eso estamos de acuerdo. El tema es la interpretación de la escritura y las diferencias que hay en diferentes grupos. De hecho, lo que a usted lo hace apartar de las denominaciones es una cuestión interpretativa de la escritura. Entonces, ¿quién es el intérprete de la escritura? En este caso, Mauricio Scott, como pastor, se presenta como intérprete de las escrituras. Y hay toda una comunidad que está recibiendo... La enseñanza de Mauricio Scott, porque cree que es autoritativa, porque cree que usted tiene la verdadera interpretación de la escritura, pero es demasiado. Es de de... ¿Eh? Eso que estás diciendo es una barbaridad. No sé si estás poniendo palabras en mi. No, boca, no, no, estás... no, no lo estoy poniendo. Usted no está diciendo eso. No, por favor. Tampoco, mi intención no es, eh, no, es no es faltarle respeto. No lo no estoy diciendo eso. Pero Escúchate, es que, porque lo que estás diciendo es, es, es terrible. Perdón si, si, si lo ofendo. Voy a tratar de reformular y disculpe si, si, si no fui respetuoso. Pero es que yo soy parte yo fui parte, perdón de estructuras no denominacionales. Y las cabezas de las estructuras son quienes presentan al pueblo la verdadera interpretación de la escritura. Y el pueblo, cada reunión, viene a consumir la verdadera interpretación de la escritura basada en el pastor que es cabeza de la iglesia. Yo formé parte de esa clase de grupos. Por ende, no es, y le pido disculpas si, si, si de alguna manera lo ofendí, no es mi intención, no, pero es una realidad. Pero es una realidad. Yo le hago una pregunta, pastor. En su, iglesia, en, en, en su iglesia, ¿alguien puede enseñar algo contrario a lo que usted cree? Algo contrario a lo que, si lo muestra en la escritura, sí. Bueno, pero para mostrarlo en la escritura hay que convencerlo a usted, y para convencerlos usted tiene que cambiar esto, de ideas. En mi iglesia, cualquier persona puede no comulgar con lo que yo enseño. ¿Pero y, puede enseñar y, eso no que usted puede, no cree? No, no Por, no cree. Pulgado, Por dar un ejemplo, no, mire, no le doy un ejemplo. Pulgado. Ok, le, le doy un ejemplo, pastor. ¿Usted cree en el credo bautismo o no en el paido bautismo? En el, en el credo bautismo. ¿Qué pasaría si alguien va a su iglesia creyendo en el paido bautismo y quiere enseñar el paido bautismo? ¿Usted Me se lo, lo permitiría? No, porque le mostré en la escritura que no es así. Bueno, se da cuenta no que, que todo el sistema de creencias se basa en su propia interpretación. La tuya, en la interpretación también de más De la más iglesia, claro, claro, de la sí. iglesia, como dice la escritura. Y que cuando esa iglesia hay alguien que no está de acuerdo, lo excomulgan. Y cuando la iglesia original no era esa iglesia, es ahí donde está el problema. Ahora, me hablábamos... Pero de se de da cuenta que todo depende de su propia interpretación, ¿no? Oh, escucha es lo que te quiero leer segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces, tú me dices, yo la interpreto, la interpreta la iglesia por mí. ¿ok? ¿y quién se la interpreta a la iglesia? Pero es que la iglesia justamente para eso está, pastor. Así sí, lo... Sí, lo entiendo, doctor, pero contéstame, ¿quién le interpreta a la iglesia? No, 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 pero es que la iglesia es ese órgano que interpreta. Es el cuerpo de Cristo que recibe la revelación y la interpreta. Y eso es bíblico y se lo puedo mostrar, pastor. No, no, yo estoy de acuerdo en eso. ¿Y lo entonces no por qué me lo pregunta? Porque no estamos para llevarte a que entiendas que no es una iglesia y forzosamente la tuya. Es una iglesia en el sentido místico y universal pero, de la palabra. Pero pastor, no, no, no ni pueden ni... ser muchas iglesias. Por dar un pero ejemplo, no hay... si estamos hablando de la verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿El credo bautista o el paido bautista? No pueden ser las dos verdaderas. Claro, no pueden ser la una tiene que ser falsa. Claro. ¿Cuál es, es la que, falsa? La que no está en la escritura. Bueno, y según usted la, esc, este la caso, escritura no sostiene el paido pai bautismo. bautismo. Entonces, para Así usted es. van a ser herejes los presbiterianos, no para... los luteranos, los anglicanos, los diferencia... metodistas. Escúchame, escúchame. Las dos no pueden estar de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Uno de los dos está mal. Uno de no los que... dos está mal, al menos, sí. Estás de acuerdo o los dos. O los dos podrían no, estar mal, claro. No, pero en este caso bueno, uno de los dos es está mal. Dos. Sí. ¿Cuál? El que no se pueda fundamentar escrituralmente Bien, estoy Todo de eso, acuerdo. La autoridad es la escritura. Claro, claro. Pero en definitiva, Entonces, en definitiva, fíjese. Puntual, pero fíjese qué interesante de, pastor, porque, porque usted de mi, persona, de mi persona, cuando y dices lo que yo quiera, no, no es lo que yo diga, es lo que la escritura dice. Entonces cuando yo me dicen, oye, se bautiza niños o no se bautiza niños, no sé, no sé. Déjame ver. Déjame ver en la Biblia. Déjame ver en la escritura. Voy a la escritura y creo que la escritura... Pero, pastor, bueno, ¿usted cree que, que son herejes los que bautizan niños? No. No, te voy a decir por qué no. Y, pero si, es, si, es, si, si una sola es verdad, si una es falsa, una enseñanza falsa, ¿eso no es una herejía, pastor? No, necesariamente, escúchame. Creo que hay, y esto es muy obvio, lo que es bíblico... Lo que no es bíblico y lo que es antibíblico. Estoy de acuerdo. Son distintas. Estoy de acuerdo. El que algo no sea bíblico no lo convierte en automático en algo antibíblico. No, no pero pastor, es que... se están contradiciendo con todo respeto, porque si usted es déjame credo terminar. bautista, pero preste atención. Déjame terminar, déjame terminar. Déjame terminar déjame cerrar esta idea y que tiene que ver con el bautismo. Sí. Ok. Que fue un ejemplo que además tú pusiste, no yo. Okay. Oye, eh, hay que botchar niños. Va. Eh, niños grandes que dice la escritura vamos a la escritura y es muy claro que no hay niños al menos y lo podemos discutir ampliamente en la escritura en la escritura no lo que diga no no en, papá, la que, entiendo, en la escritura entiendo la escritura pero entonces yo veo en la escritura eso muy bien hay una entonces lo bíblico la, bautizarse de, de gracia ahora hay un texto que diga no bautice niños, porque eso es del diablo, no, no lo hay. Ah, entonces, antibíblico no es. Bueno, Solamente pero pastor, fíjese una cosa, entonces, presta atención en no esto. Déjame cerrar, déjame cerrar, déjame cerrar. Entonces, si tú vienes conmigo y me dices, Pastor, ¿cómo bautizas en tu iglesia? Y que acabo de bautizar por Chet, por Chusus, bautizo sí, sí. de esta manera, ok, a mí me bautizaron de niño. Me voy a ir al infierno. Como hay quien dice que sí, al revés, ¿eh? no, yo no puedo decirte que lo hacia el infierno por esa razón. No lo sé, pero creo que lo más sensato es hacerlo siempre que se pueda, a la, a, a, como, como viene en la escritura. Y vamos caminando y vamos avanzando. Pero, pastor, mire, la posición. Entiendo, entiendo, pero, pero presta atención a esto. Usted dice que usted es credo bautista. El credo bautista. Credo bautista, no me preguntaste si creía en el bautizo de niños. Usted de no es credo los bautista. Los teológicos. Uh, Mi uh, único credo es lo que me puedas fundamentar en la escritura. Bueno, Precisamente pero, 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 no pero, abrazo espere, ningún credo. Ok, 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 ok. A ver, hay dos, dos opciones nada más: bautismo para adultos y bautismo para niños. El bautismo sí. para adultos se le llama credo bautismo. ¿Está bueno, bien? Sí, va. Ah, bien. Okay. Usted se suscribe al bautismo por adultos porque cree que es bíblico el bautismo por adultos. Es Bien, ¿cuál es el requisito para bautizarse? Creer en Jesucristo. La voluntad y la razón tienen que estar alineadas con el Señorío de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces el que quiera bautizar niños. En definitiva, estaría yendo en contra de lo que usted encuentra en la escritura, que es el creer en Jesucristo y el depositar toda nuestra fe en Jesucristo. Que la razón y la voluntad estén vinculadas eh, y direccionadas hacia el Señorío de Cristo. Bautizar niños sería anti-credo bautismo. Ok, te voy a hacer una pregunta. Espere, 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 espere. espere. Entonces. Acá yo estoy de acuerdo con usted que hay cosas que son bíblicas, hay cosas que no son bíblicas y hay cosas que son antibíblicas. En ah, este caso particular, según lo que usted mismo cree, sería antibíblico. ¿Por qué? Diciendo, Porque requi estás... requisito, requisito para el bautismo de adultos es ser consciente de lo que está haciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Para bautizarte sí. Bien, si para bautizarte es requisito ser consciente de lo que estás haciendo. Si nosotros bautizamos niños, estamos yendo en contra del requisito fundamental, que es ser consciente de lo que se está haciendo. ¿Estamos de acuerdo no, o no? No, permíteme. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? ¿Cuál es la tercera opción? ¿Cómo estás? Te voy a decir cuál es la, la tercera opción. ¿Tú crees en el bautizo de niños? Yo sí, yo creo en el bautismo de niños. Yo no me bauticé de niño. Me bauticé de adulto. Ok. ¿Tú en la escritura? ¿Me voy a ir al infierno por eso? No, no, obviamente el bautismo es válido siendo de adulto. Pero, bueno, pero no, no, no. O sea, aquí es que de niño. Ah, ya te claro, tienes razón. Tanto de niño como de adulto. Pongamos otro ejemplo. Dame otro ejemplo que. Ah, que no, que no, se respóndame hacer. mi pregunta. Respóndame mi pregunta. Es que te voy a responder con un ejemplo muy puntual y te das cuenta del error en tu argumentación. La, el, el dogma de la perpetua virginidad de María. Ok, ¿qué pasa con eso? Es bíblico para ti. Sí, esto es bíblico. Okay. El no creerlo es algo antibíblico. Exacto, es antibíblico, sí. Hoy en contra de. No, el... no, no el no creerlo, sino el afirmar lo contrario sería mejor, ¿no? No, no, no. Yo no. Te puedo decir, yo no creo en que María fue siempre virgen. Cosa bueno, pero no creerlo no. es, o sea, entiendo de qué en porque contra, te das no, cuenta de la trampa de tu argumentación. No, no es trampa. No, no, no es trampa. no, no creerlo. Es, no es afirmar lo contrario. Usted puede mantenerse al margen. Mirá, no tengo la suficiente eh, fuente o evidencia como para tomar una postura o la otra. Ahora, okay. usted entiendo yo, de que cree que Jesús asume, tuvo hermanos y María que tuvo que no, hijos. Vamos, asume que yo te afirmo que María no fue siempre viva. Ah, ok. Eso es ir anti... anti eh, sí, eso es antibíblico, sí, totalmente. No voy al infierno. Uh, no necesariamente se va al infierno por ser protestante, hay otras variables que deberían a, analizarse, pero está negando un dogma de fe. Y evidentemente, si usted es consciente, si usted es consciente del dogma de fe, pero déjeme cerrarla, si usted es consciente del dogma de fe, ahí va a tener un problema, obviamente. Fíjate lo que me estás diciendo, ve, 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 lo, que, lo que estás expresando es un poco infantil. No, no es infantil. Fíjate cómo argumentas, eres consciente de que es un dogma de fe, o sea, lo estableces como verdadero santo o e intocable, y es, tú estás consciente que es algo santo, intocable, verdadero, y tú conscientemente vas en contra de eso. Eso es una herejía. Uh, bueno, pero lo estás haciendo desde tu punto de vista. Pero, pero, puntual. pero consciente, Yo, consciente me refiero, consciente me refiero a cuando una persona, sabiendo, conociendo la verdad... Mismo así la niega. En ese sentido me refiero consciente. En, ese sentido, en ese sentido, evidentemente, uno tendría un problema. Ahora, otra lo cosa pregunto, sería, por dar un ¿qué ejemplo. Persona, ¿Qué pero, persona en su cabal juicio va a estar consciente de una herejía y se va a sostener en ella? Bueno, por dar un ejemplo, los ateos. ¿Ellos están conscientes de que están yendo en contra del ¿Sí? Señor? Eso lo entonces, dice la Biblia. Entonces, ¿Cómo que eso dice la Biblia. <laughs> eso lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? De que los ateos son conscientes de la existencia de Dios y mismo así lo niegan. Vamos, tú, yo fui ateo en una época y no estaba consciente de esto. Estás generalizando y estás... Bueno, ¿a quién le tengo que creer? ¿A usted o a la Biblia? A, a la Biblia, por supuesto. Ok, pero, entonces se terminó es la discusión. Correcta? Pero ¿cómo es que es de tu interpretación la correcta, Santiago? Nuevamente. O sea, lo que pasa es que tú tienes la interpretación correcta de la escritura. Eso es tremendo. O sea, tú tienes la interpretación correcta de la escritura. El, el, la norma... No es la Escritura, sino tu interpretación correcta de la Escritura. Y lo acabas de expresar. Y yo te estoy diciendo, oye, y, te, y de todo corazón, yo hubo una época en la que fui ateo, y yo no estaba consciente de que era ateo. Ah, no, entonces ¿a quién le hago caso? ¿A la Biblia o a ti? No, a, la, a tu interpretación de la Escritura. Y ahí es donde incurres en ese tipo de errores. Que le leo Romanos cosas. capítulo 1, verso 18 en adelante. Porque Pero, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso lo dice la Biblia. Estoy de acuerdo en eso. Ah, ¿listo? Yo estoy de acuerdo. Pero llega el momento en el que Dios se te manifiesta y se te revela. Ah, no, obvio, obvio, obvio que se te revela, dependiendo de qué quieres decir con se te revela. Pero volviendo hecho, al punto... punto o, bueno, pero nos estamos yendo ateos. muy por la tangente. Okay. No, lo que, no, 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 no. Lo que pasa, te vas a la tangente cuando vamos al punto. No, yo fui Está a la Biblia. El, todos, todos fuimos ateos. Yo soy en un el, catil, el católico antibiblia, pero fui a la Biblia yo. ¿Todos fuimos ateos en un momento? Yo nunca fui ateo. ¿Jamás? No, jamás. O sea, ¿tu fe fue heredada? ¿Cómo heredada, no? la, cómo la fe heredada? ¿Cómo concluiste la, de, la existencia? de alguien? Yo, de, yo desde el principio creí en la existencia de Dios. ¿Tomaste una decisión? ¿Cómo o tomé sea, una nunca decisión? decisión? ¿Nunca tomaste la decisión de creer en, en Dios, aceptar a Cristo? Bueno, son dos cosas Así, distintas. Casi, una creer en Dios y otra aceptar a Cristo son dos cosas distintas. ¿Con ese conocimiento? Yo, yo que tenga memoria desde chico, yo siempre creí en la existencia de Dios. ¿eh? Bueno. Quizá tiene, ¿A quién le hacemos caso? ¿A, ¿A ti o a la escritura? Porque dice que nacemos destituidos. ¿La escritura nuevamente? Pero destituidos quiere decir enemistados, separados, alejados, Amistad, no Dios. sin creencia en la existencia Oye, de Dios, pastor. ¿cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el mandato de Jesucristo a sus discípulos? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para que tengan conocimiento de Jesucristo. Pero no de la existencia de Dios, pastor. ¿Se está dando cuenta que está mezclando las cosas? Bueno, volvamos a Cristo. Va, volvamos a Cristo. Hay ateos que no están conscientes y Dios se les va a manifestar. Es cuando rechazan, cuando la ira de Dios viene. Entonces, tú, ahora, tú, tú naciste con esa... Vaya, pues es un caso inédito. De hecho, es la primera vez que lo escucho en mi vida. No, yo Vaya, dije, que, yo dije que desde pequeño, que tengo uso de razón. Yo creo en la existencia y de Dios. Yo no, bueno, Cristo, ¿eh? yo no dije Cristo, yo no dije Cristiano ni nada por el estilo, yo dije en la existencia de Dios, que lo que le vine a plantear fue la existencia de Dios porque va, el tema era el ateísmo, ¿está bien? Entonces no, no saque mis palabras, es una cuestión de memoria, eh, no desvirtúe, pero no desvirtúe de mis palabras. ¿Es una cuestión de memoria o es una cuestión de que naciste? ¿Cómo es una cuestión de memoria? Una... Una Pero yo puedo darte. No recuerdo, dices, Pero, Pastor, yo te... puedo. Ok. Me parece que nos estamos desviando mucho del tema. Yo solo puedo dar testimonio de lo que recuerdo, nada más. Bueno. Otra cosa, tendría que a, a apelar a una fuente externa. Eh, no sé, yo, yo para ir aterrizando, si a usted le parece, gracias, igual se, se hizo ya retarde. Tenemos más de, un poquito más de 1200 personas en el chat. Muchas gracias a todos los que están conectados. Eh, gracias. Eh, yo reitero, pastor, eh, estos, estos criterios que usted ha presentado para mostrar que, que la escritura, que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, hemos visto que no son aplicables a los libros por separado. Eh, son aplicables en cierto sentido si uno presupone pero, pero la el conjunto no son de los la... libros. Pero la Biblia no son libros separados. Eh, ¿por, ¿Por qué no son libros separados? Que conforman una unidad inspirada con Dios. ¿Y, para quién, leer, ¿y quién juntó y para esos libros? Esos libros. Una unidad. ¿Quién juntó esos libros? Hombres de Dios a lo largo de los siglos. La iglesia. ¿Valga ¿Vale la pena hablar de eso, claro? La iglesia. La, la iglesia. Eh, pero la iglesia pero entendamos, entendamos la un, la traducto, en el proceso. La que la publica, la que la distribuye. La iglesia el, de Cristo. Lo que pasa es que el, para mí el, el concepto de iglesia es mucho más amplio que el tuyo, Santiago. Ahí es donde, ahí es donde chocamos. Tú crees que tu iglesia lo hizo. Y no es verdad. Está, está bien. Eh, el, el, tema, el tema está en que, en que estos criterios deberían poder ser aplicables a los documentos por separado, pastor. O sea, en el proceso de formación del canon, en el proceso de formación del canon, suponiendo de que nosotros nos encontramos allá, no sé, en el siglo III, siglo IV, y estamos discutiendo el canon, supongamos de que nosotros viajamos en el tiempo al pasado y estamos discutiendo el canon. La pregunta es: ¿qué libros deben formar parte del canon del Nuevo Testamento? Bien, nosotros tenemos que. Según usted, aplicar estos criterios para identificar qué libros deben formar parte del Nuevo Testamento y qué libros no. Pero cuando sí. aplicamos estos criterios a cada libro por separado, nos damos cuenta que no los cumplen a estos criterios. Es por eso que yo digo, y tal y como usted sostiene, que son criterios insuficientes. Usted mismo dijo que estos criterios son insuficientes. Pero por ende, y con esto cierro, y con desde esto desde cierro. Desde y con, sigues, eh, claro, lo dijo desde el principio, es cierto, decir? tiene toda la razón. Por eso, yo digo, por eso yo digo que su postura no parece ser la más apropiada. Porque eh, son criterios insuficientes. Ok, entonces, ¿por qué cree en lo que cree? Por fe, dijo usted. Pero fe en qué? No, no, no. Momento, usted momento. dijo por fe. No, usted, en vi, su ponencia vi, primera, dijo que lo cree por fe. Finalmente es una decisión por fe. Tú tienes, tienes una característica que es vas a separar todo. Y lo estás haciendo justo con los, con los libros. Dices, es que no lo... No, hay libros que no hablan de Dios. El libro de Esther ni siquiera menciona a Dios. Y Ya por eso no... O sea, lo separas. No, no lo separes. Es un conjunto. La Biblia... Pero es que no, para no, definir el canon, usted no puede evaluar el conjunto, pastor. Se define analizando libro por libro, pastor. Se discute ti, claro, libro por libro. Por supuesto, Entonces, ¿por, por qué habla del grupo, de la agrupación? Hablo de Analizándolos uno por uno, no todos van a tener todas esas características, pero todos son de todos en conjunto impactaron históricamente. Bueno, ok, para todos terminar, se, mire, cada, okay. eh, eh, transformaron, transforman personalmente, todos en conjunto tienen una coherencia interna, todos en conjunto tienen enseñanzas mar maravillosas, todos y cada uno de ellos, pero tú te agarras únicamente de, ah, pero no todos tienen profecías. Ah no, pero es que no todos bueno, que tienen. Eh, para, eh, para, de... Ok, lo entendí, lo entendí. Mire, para ir aterrizando, mi última pregunta y usted va a decir estoy obsesionado, pero con este ejemplo yo simplemente le quiero mostrar eh, lo, 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 lo peligrosa de su postura. Eh, si tuviéramos hoy que ponernos a pensar, reflexionar, discutir en la inspiración del libro de tercera de Juan, ¿cuál sí. de estos criterios que usted señaló demuestran de que es inspirado por Dios. ¿Cuál criterio de estos usted me presentó cinco criterios para identificar los documentos que son inspirados por Dios? Bien, hablemos puntualmente de tercera de Juan. ¿Cuál de estos cinco criterios que usted me señala demuestra que tercera de Juan es inspirada por Dios? Enseñanza, coherencia, primera, segunda, Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Qué? No, no entendí, perdón, perdón. Eh, no, yo soy yo el que no entendió. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? ¿Con, ¿Cuáles son los argumentos para demostrar que la tercera de Juan es inspirado por Dios? Sí. La coherencia que tiene, la enseñanza maravillosa, y te sumo segunda de Juan, primera de Juan, el Evangelio de Juan, y el Apocalipsis. ¿Pero qué tiene tercera, segunda de Juan, primera de Juan, el Apocalipsis? ¿Qué, qué, no entiendo por qué lo está sumando. Es, no entendí fueron escritas por la misma persona, por el mismo hombre, por un O sea, discípulo. ¿usted cree que todo lo que escribió el apóstol Juan necesariamente es inspirado? Todo lo que escribió el apóstol Juan que está en la escritura sin duda alguna. <laughs> pero se da cuenta ¿Un... lo circular, todo lo no. que escribió Juan que está en la escritura es inspirado, pero lo que estamos discutiendo es el canon de la escritura, pastor. ¿Qué escribió Juan que no está en la escritura? Pastor, usted, usted pero usted se está dando cuenta de la falacia en la que se sostiene su argumento. No, no, házmela, ver, estamos ¿qué discutiendo Juan? Dime un escrito de Juan, pero estamos discutiendo, mire, estamos discutiendo qué libros deben formar no, no, pero, parte del canon, no, 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 ahorita pero no quiero, quiero mostrarle y te contesté puntualmente. Pero quiero mostrarle la todo lo que, dime algo que escribió Juan. Quiero mostrarle la falacia, la falacia a la que está apelando. Fíjese, Estamos discutiendo qué libros deben formar parte de la escritura y yo le pregunto a usted respecto a Tercera de Juan y Ay, ¿por claro. qué es que me trae en la mesa el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda porque de Juan y Apocalipsis? Que, y usted me dice ¿por qué teniente. esos libros forman parte de la escritura? Oh, ¿Y fue lo único que escuchaste? Es circular, dije, pastor. La... Un discípulo de Jesús, un hombre inspirado por Dios. Y eso no cómo sabe que es inspirado por tú dios? lo puede precisamente por su testimonio de vida, por el cumplimiento profético, por las enseñanzas que viene, por su coherencia eterna, por el impacto histórico, por la transformación personal y por la obra del espíritu santo. pero lo que tú haces, santiago, es que quitas solamente una cosa: eliminas nueve. Estás como en aquellas eh, okay. discusiones y esos argumentos y agarran solamente uno y los otros nueve, los vean como si no hubieran estado cuando son suficientemente poderosos para establecerlo. Me preguntas, ¿de dónde yo, para mí, si para ti no, bueno? Ok, ok, ok. okay está, está bien, está bien, está bien. Para mí, que, que lo haya hecho la tercera de Juan, quien escribió segunda de Juan, primera de Juan, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis. Más la, el testimonio de vida que tuvo, la influencia que tuvo, hombre, si eso no es suficiente Usted, para u, ti. Para ¿usted, mí cree, sí. ¿Usted cree que todo lo que haya escrito un apóstol entonces es inspirado? No, por supuesto que no. Le pudo haber escrito una carta a su hijo y no por eso va a ser inspirado por Dios. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia si le está escribiendo una anciana? Por favor, estás hablando en serio. No te das cuenta de la, de la, de la armonía que tiene la tercera de Juan. Y pero, por eso es que pero, tiene, pero, se pero, pero usted está contradiciendo, pastor. Pero, pero usted se da cuenta, le pregunto, le pregunto, por el hecho de que un documento haya sido escrito por un apóstol, es eso razón suficiente para creer que está inspirado? No, me dice. ¿Por qué? Porque se la pudo, pudo haber escrito algo a su hijo, una carta, un o sea, una carta personal, a su hijo, claro, a su hijo. O, o claro, o sea, usted no cree que los, los, los escritos personales sean inspirados por Dios? ¿Tú crees que todo lo que es? Respóndame, sí esto, re, respóndame, sí re, respóndame esto, respóndame sí esto. Respóndame lo esto, respóndame esto. ¿Tú sí lo crees? ¿Qué cosa? ¿Que ¿Todo que escribió Juan una carta para su esposa y una carta para su hijo o, 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 o un cheque era inspirado por Dios? Uh, si ¿sí escribió esa clase de cosas, no, no creo, claro que no, no creo. Yo tampoco, pues yo tampoco. ¿Y yo entonces por qué esta tercera de Juan? ¿Por qué? ¿Por qué esta tercera de Juan está en la escritura? Pero no se da. Pero te lo, te lo estoy contestando. Creo que tú quieres que te responda otra cosa, Santiago. ¿Por qué Tercera de Juan está en la Escritura? Primeramente por obra del Espíritu Santo, no por obra de una persona. Ok, ok, no bueno, por bueno, está bien. de una autoridad eclesiástica, sino por obra del Espíritu Santo, porque hubo claro. en el pasado autoridades eclesiásticas que quisieron sacar libros de la Biblia o manipular la escritura y no pudieron porque es palabra de Dios. Entonces, cuando tú quieres que establecer que es mérito de una denominación sobre el poder del Espíritu Santo actuando en la escritura, ahí es donde vamos a estar en problemas. No lo voy a decir porque no lo creo y porque es una mentira. La palabra de Dios es palabra de Dios porque es de Dios. Sí, sí, no obvio, vamos a estar sea de acuerdo. Sí, sí, sí. un sí, grupo sí. de personas y de ahí, no, de ahí no hay forma de que digamos lo contrario. Y decir lo contrario en realidad creo que sería una herejía, Santiago. Entiendo, entiendo. Ok, ok. Bueno, vamos, vamos aterrizando entonces, si le parece. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, ok, ok, ok. Eh, pa bien. Pastor, eh, más allá de, de, de lo acalorado que, que, que se puede poner en un momento, los dos somos oh, no, no, pero, personas. Pero... Estamos bien. Eh, no, sí, yo, yo también, y, 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 y nada, yo, eh, más allá reitero, de lo acalorado que puede en un momento ponerse, porque los dos somos pasionales, los dos estamos queriendo defender eh, la verdad. Eh, así que eh, si en algo, en algo pude, pude haber fallado, le pido disculpas públicamente. No, hombre, por favor, no, no, eh, o sea, hago, como, ni digas eso, te lo, te, lo, te, lo, te lo suplico y te lo digo de todo corazón, sinceramente. Por favor, ni digas eso. Eh, 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 Platicar, debatir, discutir, nunca va a ser malo y menos menos de la palabra de Dios. No menos. Por, supuesto, hay que, por no hay que hablar de religión. No hay que hablar de religión. Hay que hablar de escritura y no, no, por favor. Por supuesto. En lo absoluto. Yo he, he disfrutado esto enormemente. Y más, Muchas más, Espero gracias. que no sea la última vez. Eh, eh, yo lo mismo, pastor. De verdad disfruto hablar con usted. Muchas gracias, de verdad. Por, por, por haberse apartado el tiempo para estar aquí. Y, y bueno, nada, eh, gracias. Lo único que puedo decirles gracias. No, de, de nada, gracias a ti por tu tiempo, por tu cortesía, por tu respeto, por eh, tu paciencia y, este, y que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, estamos en el camino, finalmente amamos a Cristo. Podemos no estar de acuerdo, pero amamos a Cristo, lo amamos genuinamente. Estamos en búsqueda de Él. Yo estoy convencido que si lo buscamos con honestidad y con un corazón abierto, se nos va a revelar y nos va a enseñar en dónde está el error. La escritura dice que el Espíritu sí. nos llevará a, 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 sí, a la sí. verdad. Yo creo y confío en que irá llevándonos a todo seguro. su pueblo a una sola verdad. Y creo que para allá vamos. Creo seguro, para allá vamos. seguro, seguro. Y aquí lo esperamos, Pastor. <laughs> le, lo mando, le mando un abrazo enorme, Pastor. Igualmente, Santiago, gracias. Dios le bendiga. Chao, chao. Amén. Eh, bueno, me quedo dos minutitos más, nada más. Eh, gracias a todos los que se quedaron hasta el, hasta el final. Eh, somos que 1.200 personas, 1.100. Muchas gracias. Los leo unos minutitos. Eh, perdón, eh, pido disculpas si en un momento se puso acalorado el tema. Eh, yo, yo entiendo de que ambos somos eh, pasionales, ¿no? Eh, y, y nada, yo tengo que ser honesto. Eh, hay veces que todavía tengo que trabajar mucho mi carácter, eh, tengo que trabajar mucho mi forma de, de hablar y de comunicar. Espero, creo no haber ofendido en nada al pastor, pero nuevamente, como, como lo decía al principio, si, si en algo pude haber ofendido, eh, no fue esa mi intención, simplemente eh, mis planteos fueron en pos de la verdad, ¿no? Eh, así que nuevamente pido disculpas si, si en algo pude haber fallado públicamente. Por otro lado, eh, me quedo con una breve, breve reflexión. Eh, sí, voy a dejar el live. Me quedo con una breve reflexión final, eh, porque no me gusta después hacer un video de la reflexión y eso, como, como pasó el otro día con Jorge, una reflexión final. Um, Uh, yo, yo creo que todavía eh, seguramente uh, cada uno de ustedes, si pudiera mandarme un WhatsApp, seguramente muchos de ustedes me dirían, eh, Santi, tenés que mejorar en esto, Santi, tenés que mejorar en lo otro, y seguramente así es. Ahora, eh, sí, lo que me gustaría señalar es que eh, no me pareció honestamente convincente la postura del pastor. Uh, hubo muchas cosas que me hicieron mucho, mucho ruido. Ojo, en, de ninguna manera yo pongo, para que nadie me malinterprete, yo no estoy poniendo en tela de juicio su intención ni nada por el estilo. Yo, para mí, él es una persona realmente honesta, transparente. Pero me parece que algunas ideas las tiene bastante mezcladas, confusas. Son muchas ideas. Muchas ideas, eh, creo, de que, de que no se está dando cuenta honestamente de que son contradictorias. Y, y, y esperemos poder eh, todos orar para que, para que las personas que, que se encuentran en esta situación de, 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 de confusión eh, puedan darse cuenta de algunas cosas evidentes. Ojo, nadie está con aires de superioridad mirando al resto, como diciendo todos están confundidos menos yo. No, no, para nada. Pero en este caso particular, yo me veo muy identificado porque yo también formaba parte de una iglesia no denominacional. Y a la larga me di cuenta que estar en una iglesia no denominacional es crear tu propia denominación. Ustedes habrán visto, y mi interés no es sacar a la luz todas esas contradicciones ni nada por el estilo, los que tengan tiempo, eh, si pueden volver a ver, sé que cuánto estuvimos acá, casi tres horas, ¿quién lo va a volver a ver? Entiendo de que no, pero si alguno tiene la intención de verlos a ratos y demás, van a poder notar... Que, que hubo muchas contradicciones por parte suya. Primero recuerden, si nosotros estamos discutiendo de qué libros forman parte del canon, no podemos asumir un canon ya formado. Yo no puedo, eh, tratando de identificar si Tercera de Juan o el libro que fuese, es inspirado, verlo a la luz de otros libros que ya forman parte del canon. No, no se hace eso de esa manera, porque vos estás queriendo demostrar el canon. No podés para demostrar el canon presuponer el canon. ¿Se entiende? Eso es una falacia de circularidad. Por otro lado, el tema de la herejía. Mucha gente en el mundo evangélico es como que tiene sus, sus, su, 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 su miedo, no sé si llamarlo miedo, o sus cuidados excesivos para utilizar la palabra herejía. Son diferencias que tenemos, pero no herejías. ¿Cuál es el significado de la palabra herejía si no es aplicable para una idea antibíblica? Si vos sos consciente que un, una comunidad cristiana sostiene ideas que son antibíblicas, ¿por qué te da temor hablar de herejía? Ese es otro de los problemas que se tiene en el mundo evangélico. Entonces, como ustedes han visto, estos cinco criterios que el pastor me ha presentado. Eh, él mismo sostiene desde el principio, no son suficientes. Entonces, ¿por qué debería creer en la Biblia? ¿Por qué debo creer en la Biblia? Obvio que yo voy a creer que la Biblia es la palabra de Dios, sin lugar a dudas, que nadie ponga en tela de juicio eso. Yo creo fiel y fuertemente que la Biblia es palabra de Dios. De hecho, encontrar una justificación para esa creencia es lo que me movió a mí a la Iglesia Católica. Porque no puedo sostener esta postura por una circularidad. No puedo sostener esta postura por fe. Una cosa es hablar de fe cristiana y otra cosa es hablar de superstición. Creer o reventar es superstición, no es fe. Creer o reventar es superstición, no es fe. La fe está íntimamente vinculada a la razón también. No quiere decir de que todo va a ser... Detalladamente explicable, ¿no? En absoluto. Pero que van a haber buenas razones para creer en ello, claro que sí. ¿Cuáles son esas buenas razones? ¿Cuáles son esas buenas razones? Si no hay buenas razones, es mera superstición, nada más, es creer o reventar. Y esa no es la fe predicada por Cristo. ¿Cuál es la verdadera denominación? ¿Qué libros sí, qué libros no? Al final yo le pregunto al pastor. Bueno, pastor, pero ¿usted cree que un libro, un, un documento por ser escrito por un apóstol eh, es palabra de Dios? Me dijo, no. Ok. Porque podría tranquilamente un apóstol estar escribiéndole su hijo, un vecino, claro, una carta es, 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 es personal, un texto personal, para tratar temas personales. ¿Acaso qué es tercera de Juan, sin una epístola personal en ese sentido? Hay varios problemas que, que, que se tienen. Hay, hay varios problemas en este planteo. Honestamente, son las 2 de la mañana. Mi esposa, en un momento cuando estaba a meta a gritar, viene, me abre la puerta y me mira con cara de enojada, como diciendo, niña, baja la voz. Pero hay varios problemas, chicos. ¿Quién tiene la verdad? ¿A dónde encuentro la verdad? Que alguien me señale dónde está la verdad. Porque... Si yo tengo que volver al camino de Cristo, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la que tiene la, la sana doctrina? Fíjense cómo al final del día, al final de cuentas, todo es una cuestión de interpretación. Todo, absolutamente todo es una cuestión de interpretación. No, mucha gente se ampara en lo que la Biblia dice. No, mi, mi doctrina es la escritura. Mi autoridad es la escritura, mi esto es la escritura, ¿ok? Yo también creo en esa autoridad de la escritura, pero al final de cuentas todo es una cuestión de interpretación, es lo que vos crees respecto a la escritura. ¿Por qué yo debería creerte a vos y no a aquel otro pastor? ¿Por qué? Mi posición es la bíblica. ¿Quién te dice a vos que tu posición es la bíblica y no la de aquel otro pastor? ¿Quién es esa autoridad que dice, ah, no, soy yo y la Biblia? Y pero todas las denominaciones se sostienen en lo mismo, soy yo y la Biblia. Tengo que ser honesto, cada vez que tengo esta clase de conversación y con todo el respeto que se merece el pastor Mauricio Scott, alguien que me cae bien, que seguramente podríamos ser amigos, juntarnos a tomar algo y charlar un viernes por la noche, me cae muy bien, tiene... Tiene cara de ser muy simpático, seguramente debe ser muy amoroso, pero honestamente cada vez que tengo esta clase de conversaciones, es como que fundamentan más mi fe en el catolicismo. Porque me doy cuenta que no puede ser que durante tanto tiempo estuve en un mundo tan inconsistente en sus ideas. No puede ser de que haya tantas contradicciones en el mundo protestante. Cosas que tampoco no. En, argumentativamente, ojo, argumentativamente. Cosas que no me parece tampoco coherente. No me parece honesto. Es decir, yo no soy protestante. No sos católico, no sos protestante, no sos esto. No, ¿Qué sos? No soy cristiano. Bueno, pero ¿qué clase de cristianismo practicás? ¿El cristianismo según quién? Según la Biblia y pero el presbiteriano va, va a decir también lo mismo. somos cristianos que practican su fe según la biblia. el anglicano va a decir lo mismo. el bautista va a decir lo mismo. el pentecostal va a decir lo mismo. todos van a decir practicamos nuestra vida de fe según la biblia. yo te soy honesto. Eh, no le encuentro sentido. El mundo protestante para mí, con todo el respeto que se merecen mis hermanos evangélicos protestantes, con todo el respeto que se merecen, no me parece un mundo coherente, tengo que ser honesto. Tengo que ver el mundo protestante en su plenitud. No me parece coherente, me parece relativista, me parece subjetivo, me parece con, con, con toda la honestidad y amor del mundo, lo digo. Me parece que, como creo que Hugo Delgado suele decir, me parece un evangelio a la carta. Elijan qué creencias desean creer y dependiendo de las creencias que desean creer, asistan a una comunidad. A la mayor parte de la gente, cuando vos le decís, ¿cómo encuentro la iglesia verdadera, la iglesia en la que tengo que congregar? Te dicen, lee la Biblia y aquella congregación. Que coincida con lo que dice la Biblia es a la congregación que tenés que asistir. En definitiva, yo soy el árbitro de la fe. Yo soy el, el rector de la fe. Yo soy el supervisor de la sana doctrina. Yo me pongo. Porque mucha gente tiene problema con el Papa. Ah, el Papa. Pero no te estás dando cuenta que vos te estás volviendo el Papa de tu propia iglesia, de tu propia denominación, de tu cristianismo. Vos sos el Papa quien se expresa ex cátedra y es infalible a la hora de definir doctrina no se dan cuenta, no se están dando cuenta que están practicando un papado personal. Por eso esta reflexión final tiene como objetivo tiene como objetivo simplemente hacer un llamado a la razón a todos los hermanos evangélicos que me están viendo en este momento. ¿Tiene sentido el mundo protestante? ¿Te pusiste a pensar en eso? Y ojo, con estos planteos que yo te hago, yo no quiero que tu fe mengüe. Me Todo lo contrario, que busques compasión la verdad. Amas a Cristo, busca compasión la verdad. Pero no puede ser que el cristianismo sea ruido, voces una voz por acá otra voz por allá otra no puede ser eso el cristianismo chicos el cristianismo tiene que ser una fe el cristianismo nos tiene que garantizar que esta es la verdad no puedo estar yo como ciego tanteando a ver bueno a ver esto qué es qué no es e ir probando a ver qué es más bíblico y qué no lo es el cristianismo me tiene que a mí garantizar la verdad y por eso dios Dios el Hijo Cristo Jesús estableció la iglesia y le dio autoridad para que pueda alumbrar en medio de las tinieblas. Lo que este mundo tan perdido, inmerso en tantas necesita es la verdad. Lo que este mundo para salvarse necesita es la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad es lo que necesitas. Y mucha gente va a decir, pero la verdad la tenés en la escritura. Sí, pero alguien tiene que interpretar este maravilloso, hermoso y sagrado libro. Alguien lo tiene que interpretar. ¿Con qué interpretación te vas a quedar? ¿Cuál es la interpretación con la que te vas a quedar? ¿A la carta o la verdadera? Aquella predicada por los apóstoles. Por eso es que yo, a vos que estás del otro lado, si sos evangélico. Y te encontrás con esta inquietud, simplemente pensalo. No comentes en el chat, no comentes, no andes. Pensalo. Andate por un instante a tu cuarto, orá con Dios. Clama a Dios, charla con Dios. Y pedile al Espíritu Santo, que es quien más desea que abraces la verdad. Pedile al Espíritu Santo guía. Y yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo. Tiene millones de veces más ganas que cualquiera de nosotros de que abraces la verdad. Si algo de lo que te estoy diciendo te hace ruido y te hace sentido, no te estoy diciendo anda a hablar con un sacerdote. No te estoy diciendo anda a correr al canal de algún apologista en YouTube. No te estoy diciendo vení, pregúntame a mí. No te estoy diciendo nada de eso. Te estoy diciendo: el primer paso: anda a pedirle al Espíritu Santo que te muestre cuál es la verdad con corazón honesto transparente con deseo ferviente de la verdad y de Cristo anda el Espíritu Santo y decirle guíame Señor no tengo ni la más pálida idea dónde voy no tengo la más pálida idea dónde me encuentro pero yo lo único que sé y estoy seguro es que te quiero a vos guíame hacia la verdad y yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo va a alumbrar ese camino delante de tus pies y te va a conducir hacia la verdad y vas a tener tus tiempos, tus procesos y demás, pero yo te puedo garantizar que el Espíritu Santo te va a, re, va a resplandecer delante de tuyo como esa luz que necesitas para poder ver en medio de tanta oscuridad, para poder oír en medio de tanto ruido. Necesitas esa voz de verdad guía del Espíritu Santo. Si, 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 si esto te hace de alguna manera ruido. Es porque el Señor Jesús ya lo dijo en el Evangelio de Juan. Mis ovejas conocen mi voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Hacele caso a la voz del Espíritu Santo en tu corazón, que te está diciendo, seguramente, cuidado, fíjate, presta atención. Nada más. No tengo más nada que decir. Eh, nada. Busquen la verdad con todo su corazón. Eh, los quiero a todos. De verdad que los quiero a todos. Eh, muchas gracias por la paciencia. Tres, tres horitas. Eh. Gracias a todos los moderadores que estuvieron. No miré en absoluto el chat. No lo miré. En, ni, en ningún momento miré el chat. Así que no sé si hubo mucho lío. Si hubo mucho lío, espero que los moderadores ahí me hayan podido ayudar con las faltas de respeto. Eh, a, a, al pastor, no me gustaría que, que el pastor se hubiera sentido mal en absoluto. Somos anfitriones y, y tenemos que tratar bien a todos nuestros invitados. Gracias, Hugo. Muy bueno este video de hoy. Muchas gracias, querido Lola. Dios te bendiga. Capi, genio. Hoy el chat fue una locura, Santi. Me imagino. Había mucha gente, casi 1300, creo que hubo en un momento. Eh, gracias también a Will, que está ahí. Muchas gracias. Eh, Dios los rebendiga, amigos. Nos vemos y será hasta la próxima. Los quiero a todos. Chau, chau.